Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nos ponemos de pie para empezar con el servicio. Quiero leerles un párrafo en el mensaje La Simiente de Abraham del año 59. El profeta dice: ¿A qué le tienen miedo? Temen confiar en su palabra en cuanto a algo. No teman, póngalo como en verdad es. Yo soy heredero a esto. O sé que no lo merezco, pero soy heredero aún así. Por cuanto soy un heredero, lo recibo, amén. Eso es, y ahí lo tienen. Por cuanto soy un heredero, eso es, somos herederos de salvación, herederos del Espíritu Santo. Soy heredero porque Jesús pagó el precio. Nada que yo tuve que hacer, simplemente terminé heredero de eso. Estoy sano porque soy heredero de eso. Mis enfermedades desaparecieron, mi aflicción desapareció. ¿Por qué? Porque soy un heredero de eso. Oh, certeza perfecta. Jesús mío es, que vislumbre de gloria divina, heredero de salvación, comprado de Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. Esa es nuestra historia. Aleluya. Gloria al Señor. Dios, en esta edad perversa,
al diablo, que le demostrara al diablo que ella no es como Eva. Y a la palabra descreyó y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. Perversa. Palabra, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Puede pasar nuestro hermano Marcos. Te damos gracias, Padre Celestial. Una vez más, Padre, reunidos aquí en este lugar, Padre Celestial, esperando, Señor, de tus bendiciones, Padre Celestial, para nuestras almas, Padre Celestial, Señor Jesús. Sabemos, Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor Jesús, Padre Celestial. Señor, y tú nos has enviado, Señor, tu palabra, Padre Celestial, porque tú dijiste, Señor, porque de tal manera, Señor, amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todos que aquellos que en Él creyeran fueran salvos, Padre Celestial, Señor. Así fue en la primera venida, Señor, hace 2000 años. Y hoy en día, Señor, una vez más, Padre Celestial, Señor Jesús, nos has dado a conocer tu palabra, Señor Jesús. Y tú mismo, Señor, te pedimos que en esta mañana, Padre Celestial, sea, Señor, abriendo, Señor, el entendimiento de cada corazón, Señor Jesús. Padre, poniendo, Señor, en nuestros corazones esa hambre, esa sed, Señor Jesús, de crecer, Señor, cada día más en el conocimiento, el entendimiento de la plenitud de tu palabra, Padre Celestial. Padre, esa es la forma, Señor, de cómo vencer, Señor, a toda incredulidad, Señor, a toda cosa mala que hay. Ahí está, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Pero, Señor, tú has enviado el mensaje, Padre, has enviado tu palabra, Padre Celestial, Señor, para cambiar nuestras vidas, Señor, sacarnos, Señor, con tu palabra, Señor, transformarnos de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, Padre Celestial, Señor. Y esa es nuestra necesidad, Señor. Ese es tu plan, Padre Celestial, y nosotros aceptamos tu plan, Padre Celestial, y venimos con esa necesidad, Señor, en este día, Padre Celestial, en este lugar, para que tú seas abriéndonos las escrituras, Padre Celestial, como aquellos caminantes de Emaús, Padre Celestial, iban hablando de ti, Señor Jesús, pero cuando ellos hablaban de ti, tú te hiciste presente, Padre Celestial.
Y tu palabra dice que tú les comenzaste, Señor, a abrir las escrituras, Señor, comenzando desde Moisés, Padre Celestial, Señor, por todos los profetas, Padre Celestial, cuando ellos salieron, Señor, terminaron, Señor, esa conversa contigo, Señor, te pudieron invitar, Señor, que entres a su casa, Padre. No solo te invitaron, te obligaron, Señor, a entrar, Padre, nosotros en esta mañana. Venimos con esa misma necesidad, Señor, que salgamos de aquí, Señor, diciendo, no ardían nuestros corazones cuando, Señor, tú nos hablabas, Padre Celestial, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, Padre Celestial, encomendamos, Señor, este culto, Señor, en tus manos, Señor, pidiendo, Señor, de principio a fin, Padre Celestial, en las alabanzas, Señor, en los que cantan, Padre Celestial, en los que están en las transmisiones, Señor, bendice sus corazones, Padre, sus almas, Señor, auméntales, Señor, el hambre, la sed, Señor, de ti, Padre Celestial, Señor, porque eso es lo que necesitamos, hambre y sed de justicia, Padre, porque tú dijiste, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Padre Celestial. Por lo tanto, en tus manos nos encomendamos, Señor, pidiendo que tú tomes el control, Señor Jesús, de todas las cosas que se hay, que se digan, Señor mi Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encomendamos, Padre. Amén y amén. Aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano Marcos. Sabemos que ha venido Jesús en forma de palabra a darnos una liberación total. Pueden pasar nuestras hermanas. Ha venido Jesús, nos va a sanar. Ha venido Jesús, Él nos va a liberar. Ha venido Jesús, la amnesia nos va a sacar. Ha venido Jesús, nos viene a resucitar. Ha venido Jesús, es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. Ha venido Jesús, fe de rapto. Ha venido Jesús a darnos redención. Siete edades al poder de la muerte destruirá con poder.
Aleluya. Es tiempo de estar contentos, gozosos, porque ha venido su palabra a darnos una limpieza, una aniquilación de ese viejo hombre. Gloria al Señor. Mientras se prepara nuestra hermana Magdalena con el Jordán no rival, quiero compartirles el mensaje de identificación del año 63, el párrafo 46. Así que él y la palabra llegaron a ser uno, para que la palabra pudiera expresar y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo de lo que el hombre debía de ser. Y el hombre no puede ser eso por sí mismo. No hay manera de educarlo en ello, no hay manera de unirlo a ello, no hay manera de bautizarlo en ello, no hay manera de hacer algo al respecto. Solamente matarlo y permitir que nazca otra vez y entre en una nueva naturaleza. Esa es la única manera, matar a esa naturaleza de usted para que pueda llegar a ser. Y entonces la palabra llega a ser una cosa viviente. Ella misma se expresa a través de ustedes, ¿ven? Entonces ustedes mirándose en el espejo, y la gente lo mira a ustedes como un espejo, porque ustedes saben, Dios ha hecho un medio. La gente no lee la Biblia, así que Dios lo ha hecho a ustedes una Biblia. Ustedes lo son. Lo que ustedes hacen, la gente los está mirando a ustedes. Gloria al Señor. Nuestra hermana. Thank you.
Aleluya. Esa carne no será barrera, porque ha venido su palabra a darnos el entendimiento de que es posible vivir siendo fiel a Cristo, posible vivir en santidad. Cantemos este cántico. Gloria al Señor. Solamente llenemos nuestros corazones de toda su palabra. Somos científicos.
Solo con su palabra. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Patricio, con el hermano Manuel, el hermano Clemente y los demás hermanos. Pueden pasar. Somos esos soldados invencibles. Aleluya. Los hermanos en esta mañana, aleluya, estamos contentos de estar aquí una vez más, aleluya, para cumplir el deseo de David, aleluya. Aquí en el mensaje hay un hombre que puede encender la luz. Es del 29 de diciembre de 1963, es el párrafo 45. El profeta dice: así lo es hoy el más pequeño de los pensamientos de Jesús o acerca de su palabra debe ser un mandato para nosotros, los gentiles que lo amamos, porque sabemos que él llegará al poder, no importa cuánto sea rechazado. El cielo y la tierra pasarán, mas esto todavía reinará, así como cuando todos los cielos y la tierra hayan dejado de ser. Y sabemos que él llegará al poder, porque nada evitará que suceda. Esto es Cristo, la revelación de Él. Y esto sucederá juntamente de la manera que la palabra dice que será. Porque Él es la palabra. Y el menor de sus mandamientos allí, no importa cuán pequeño sea. Aleluya. El párrafo 50. Entonces allí, cuando el deseo de David fue de beber agua fresca, él probablemente tenía alguna agua vieja, tibia y estancada allá arriba, de la cual estaba tomando. Pero sucedió que pensó en aquella agua fresca allá abajo, en Belén, la casa del pan de Dios, y él dijo: si tan solo tuviera un trago de agua de aquel pozo. Y aquellos hombres desenvainaron sus espadas y pelearon 15 millas de filisteo, no porque él se los pidió, sino porque ellos sabían que él querría, que él quería, y que ellos cortarían a los filisteos sobre todo el trayecto hasta el pozo. Mientras dos de ellos estaban peleando, y el otro tomó su cubo de agua, y se abrieron paso peleando en su camino de regreso, todo el camino de regreso, y se lo entregaron a David. Hablando de valientes, aleluya, valientes invencibles, aleluya. Santo Jesús.
ellos estaba reflejando. Sabría y vencer para coronar a su rey. Su rostro como rostros de leones y diestros con ambas manos. Ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final. Nuestra realidad, conocernos como Él nos conoció y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro Rey. Los siete truenos nos están hacia nuestra realidad, conocernos como Él nos conoció y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad. Conocernos como Él nos conoció
y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro Rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro Rey. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Al Real Hijo de David. Al Real Hijo de David. Invencibles. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Que no temáis manada pequeña, porque nuestro hogar. La palabra es que...
novia de cruzada. Apartar su mirada. Apartar su mirada hacia el la... Y estamos maravillados de la palabra. Su nombre. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Mientras nuestra hermana Gabriela se prepara, puede pasar la hermana Priscila. Tiene un párrafo por compartir. Dios la bendiga. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Aquí presente y a los que están conectados a través de la página, quiero compartirles en el mensaje Ya ha salido el sol, predicado el 18 de abril del año 1965, párrafo 209. Y así es también hoy día. Nosotros no tratamos de hacernos personas grandes a nosotros. No nos importa lo que diga la gente de nosotros mismos. Nuestros nombres no significan nada. Es más bien su nombre. Nuestras vidas no es nada, es su vida, es su poder, no es el poder nuestro. Y hay una sola cosa que amamos, y eso es verlo a Él glorificado. ¿Y cómo puede ser cuando Él sea glorificado en nosotros por medio de su resurrección, la cual está en nosotros? Lo vemos representado de nuevo hoy como lo fue allá. ¿Entendieron eso? Nuestro deseo no es el de recibir gloria. Nuestro deseo no es un nombre grande. Nuestro deseo no es el de respaldar alguna iglesia, ni de engrandecer la escuela dominical, ni de traerla a la fuerza y amarrar a la gente, ofreciéndoles alimentos gratis y toda clase de prendas y premios y todas esas cosas. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el verle a Él glorificado. ¿Pero glorificado de qué manera? No con fuerza propia, sino más bien Él en nosotros, en nuestras vidas, para así probar que Él en verdad vive y vive en nosotros. Si yo puedo quitarme a mí mismo del camino para que no se note ni se piense en William Branham, y también con usted, que ni se piense en usted, entonces así podemos ver a Jesús glorificado en nosotros. Nuestro deseo es el de verle a Él, y eso es lo que nos da el poder vivificador. Y nos da gozo saber que estamos con Él, en su carne y en sus huesos, siendo nosotros su novia, siendo sus mismos métodos vindicados, probando en nosotros que Él está ahora resucitado entre los muertos. Con razón Él dijo: no temáis. Aleluya.
Aleluya. Porque solo la plenitud de la palabra será aceptada por esa novia gloriosa de este tiempo. Mientras se preparan nuestras hermanas con la humildad, cántico para dar paso a la predicación de la palabra, quiero compartirles rápidamente el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, el párrafo 266. El profeta dice: perdónanos ahora y bendícenos y manténnos humildes, haznos pedazos, Señor. Tú dijiste: irán dando, sembrando con lágrimas, mas no volverá a venir, regocijándose, trayendo gavillas. Oh Dios, quiébranos en pedazos, moldéanos de nuevo, Señor, porque nos estamos saliendo mucho del camino. Aleluya. Pueden pasar nuestras hermanas. En este cántico damos lugar a la predicación.
séptima trompeta, que es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Hecho fue a Dios. Dios lo bendiga, hermanos, a todos. Cada uno sea bienvenido. Gloria a Dios. Es un gran privilegio poder adorar a Dios con entendimiento. Y de que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos, bienvenidos, de todos los hermanos de los diferentes lugares. Y bueno, estamos pasando un gran tiempo de compañerismo, adorando a Dios, pero también aprovechemos este tiempo ahora de poder entrar a esta parte de la palabra de Dios y saquemos el máximo provecho de ella. Hará la palabra de Dios de nosotros personas completamente diferentes en una realidad más gloriosa, que tal vez nunca pensamos ni estaba en nuestro pensamiento, pero el plan de Dios es muy grande para cada uno de sus hijos, es muy poderoso. Por lo tanto, con esa expectativa vamos a leer el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 y 13. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿No? Qué tremendo. ¿Quién dice eso? Dice: y yo conozco tus obras, y donde moras, y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oramos un momento. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por este día, por esta reunión, por todo lo que ha tomado lugar, Señor, en cada uno de tus hijos, disponiendo su esfuerzo. Cada uno ha tomado, Señor, parte para que tome lugar esta reunión, Señor.
Gracias por todo ello. Y ahora, Señor, queremos poder estar, Señor, disponibles a que fluya de esa fuente de vida eterna, Señor, lo cual es tu palabra, verdades que iluminen nuestro ser por completo, que puedan despertar nuestro ánimo y nuestro deseo de operar, Señor, aquí en nuestra jornada terrestre, una vida tan decidida de agradarte a ti, Señor, de que no termine nuestra jornada con hechos, Señor, que han deshonrado tu palabra, que han operado en desobediencia, en rebelión hacia las verdades que tú has dado. Que podamos ser tan llenos de esa fuerza, Señor, en nuestro ser, en nuestro anhelo, en nuestro deseo de querer, Señor, agradarte a ti. Entonces estaremos interesados para saber cómo hacerlo. Y definitivamente tú has prometido la instrucción para ello. Y es que te agradecemos, Señor, por tener esta oportunidad en este momento, y queremos centrar toda nuestra atención, fijar, Señor, nuestra expectativa en las verdades de tu palabra, sabiendo, Señor, la gloria y el poder que ella contiene para transformar la vida de cualquier persona. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta oportunidad y por el privilegio, Señor, de tener tiempos tan especiales como este. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gloria al Señor. Bueno, estamos mirando estas cosas que Dios está diagnosticando en esta edad de Pérgamo, y podemos ver por la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis, cómo Dios muestra su omnisciencia, ¿no? Como Él sabía todas las cosas que iban a pasar y la registró en su palabra. Ahora, dijimos que íbamos a enfocarnos punto por punto estos detalles, y vamos a tomar tres puntos específicamente para luego seguir en el resto de las verdades. En el versículo 13 encontramos estas cosas. Dios hablaba de que conoce sus obras, vimos eso ayer. Ahora queremos entrar a la parte donde dice: pero retienes mi nombre, ¿no? Luego vamos a ver dónde está el trono de Satanás y todas esas cosas, pero vamos a tocar estas partes específicas. Retienes mi nombre. Dios está mostrando que en esta edad tan oscura como esta edad de Pérgamo, hubo gente que pudo pararse fiel y firme por la palabra de Dios. Y uno de los detalles que Dios declara que esta iglesia tenía era que tenía hechos, tenía acciones que agradaron a Dios en medio de un tiempo tan difícil. Lo siguiente era que retenía su nombre. ¿De qué se trata eso? Y es aquí donde vamos a poder enfocar nuestra atención en todas estas verdades que, bueno, han sido malentendidas en este tiempo, pero queremos la verdad de todo esto. ¿De qué se trata estas cosas? Queremos mirar específicamente por la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que son dos cosas aquí específicas que revelan nuestra relación con el nombre. Primero, investiguemos de qué se trata el nombre de Dios, ¿no? Porque nosotros hoy vivimos, ¿no?, en un día, sobre todo acá en la cultura del occidente, tenemos simplemente conceptos generales de las cosas, y una de las cosas que no entendemos cuando Dios habla de su nombre. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos nombres en la Biblia, cada nombre en la Biblia no solamente es que, bueno, dijo, me gusta este nombre, voy a poner a mi hijo. Cada nombre revelaba, ¿no?, la vida de esa persona, revelaba el plan de Dios, revelaba los logros de Dios, pero también revelaba los logros del diablo, ¿no? De acuerdo a eso eran los nombres. Si el diablo ganaba esa batalla, entonces el nombre estaba relacionado con los logros de Satanás. Pero si era Dios obrando en esa persona, ese nombre de la persona estaba relacionado también con los logros de Dios. Podemos ver eso en toda la Biblia, nombres siendo cambiados, ¿no? Como es que personas que entraron de un nombre a otro nombre, como Abraham, de como Abraham entró a Abraham, como Saraí a Sara, ¿no? Saulo a Pablo, Simón a Pedro, y así sucesivamente. Nombres fueron cambiados en la Biblia porque cada nombre tiene un significado. Y cuando hablamos del nombre, tenemos que entender de lo que se trata, pero según la Biblia. Porque nosotros encontramos aquí muchas ideas y muchas doctrinas, ¿no? De
de cuando la Biblia habla, y en Apocalipsis sobre todo, ¿no? De que hay un nombre nuevo, ¿no? Entonces muchos tienen sus ideas de que el nombre ya no es Jesús, de que el nombre es fulano de tal y fulano de tal, y tantas diferentes doctrinas. Pero si no entendemos lo que es el nombre, entonces podremos aceptar esas cosas. Pero miremos un poco la forma en la que Dios mostró cada nombre, lo que significaba. Leemos un poco Génesis. Solamente algunos datos nada más para mostrar aquí en la Biblia. Génesis 35. Observe, solo vamos a leer unos datos para que usted tenga entendimiento de lo que se trata el nombre en el mundo de Dios, en el mundo de la Biblia. Y en cada persona los nombres tienen mucho que ver, solo que no entendemos. Vivimos en un mundo occidental donde no entendemos la realidad de cómo es el mundo de cada ser humano, ¿no? Estamos, bueno, tan alejados de la verdadera realidad del origen del ser humano que cada idea nos viene a escena de las cosas. Pero miremos aquí en la Biblia, Génesis, por ejemplo, capítulo 35. Dice, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dejó, dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué significaba Benoni? Hijo de mi tristeza, ¿no? Por cuanto dice, ella está agonizando, está muriendo, entonces el hijo está viniendo a escena. En esos dolores de parto la inspiración venía y soltó el nombre sobre ese pequeño, ¿no? Hijo de mi tristeza. Pero dice, cuando Jacob recibió al niño, porque recuerde que lo que una esposa decía, lo que una hija decía en la Biblia, el que podía cambiar era bien era el esposo, bien era el padre. Si el padre aprobaba, callaba a lo que decía una esposa o a lo que decía una hija, entonces eso Dios lo tomaba en cuenta, así se establecía. Pero cualquier cosa que la esposa o la hija decían y promesas a Dios, lo que sea, si el padre decía no estoy de acuerdo, eso quedaba anulado. Entonces en la condición que está ella, ¿no?, en una condición tan terrible, agonizando, y todo dice no, y lo llama a este pequeño Benoni. Pero dice, el padre viene a escena, el padre Jacob, mas su padre lo llamó Benjamín, lo cual significaba hijo de mi diestra o de la mano derecha, hijo de poder, porque diestra en la Biblia es poder. Se da cuenta que cada nombre revelaba una realidad, ¿no? Nos damos cuenta, ¿ve? ¿Cómo es que las personas que en el Antiguo Testamento ellos descubrían la realidad de su nombre, entonces podía Dios tratar con ellos? Observe, leamos más escritura rápidamente. En el mismo Génesis. Capítulo 41.
Dice el versículo 44. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safat Panea, ¿no? Porque él significaba revelador de secretos, Safat Panea. Pero dice aquí, le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, ¿no? Versículo 50 dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, ¿no? Viene su primer hijo y lo llama Manasés. ¿Pero qué significaba Manasés? El que me hace olvidar, ¿no? Dice, ¿por qué dijo él? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces cuando se llamaba Manasés, Manasés escondía los misterios de la vida de José. Los nombres siempre, ve usted, están en los nombres, en toda la Biblia está escondido el misterio, ¿no? De lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Igual era, ¿no? Lo que estaba pasando con Benjamín, pero siendo que Benjamín iba a ser un tipo en la Biblia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Que aparentemente ese pueblo iba a estar en tristeza, en agonía, porque eso es lo que hizo Israel después que rechazó al Mesías, ¿no? No iba a haber opción para Israel, pero Dios le reveló a Pablo que habría un remanente, y ese remanente es el tipo Benjamín. Donde ya no había opción, Benoni, ¿no? Nada más tristeza y todo, pero fue cambiado. Y entonces dijo que significaba, ve, y hijo de la diestra, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Ese nombre revelaba el plan de Dios para el pueblo de Israel en el tiempo de final. Por eso el misterio de Dios estaba escondido en los nombres. ¿Sí? Entonces cuando nos damos cuenta aquí en José, lo mismo. Y luego dice el versículo 52. Ni se olvidar toda la casa de mis padres. El 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Qué significaba Efraín? Fructífero, ¿no? En el hebreo. Porque Dios dijo, dice, porque dijo él: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces él está, los dos nombres de su hijo están revelando las dos condiciones, ¿no? Dios primero trajo a escena realidad que le hizo olvidar lo siguiente, ¿no? Lo hizo fructífero, lo hizo poderoso. Entonces, ¿dónde estaba escondido el misterio de la vida de José? ¿Quería saber de la vida de José? Lee los nombres de sus hijos. Ahí estaba escondido la historia de su vida, el plan de Dios para él. Los nombres en la Biblia tienen que ver con eso. Cuando entendemos eso, entonces no estaremos con ideas de que, bueno, que ciertos nombres reemplazan el nombre de Jesús y todas esas cosas. Entenderemos la verdad de ello. Podemos ver aquí un hombre en, como leímos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4. Dice el versículo 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor, ¿no? Entonces Jabes, ¿no? Por cuanto fue un parto muy difícil y todo, tanto dolor, entonces dice, la inspiración vino y lo puso su nombre Jabes, pero significaba dolor, y eso iba a ser su vida, lo que el hombre era llamado, eso iba a ser su vida, ¿no? Por eso cuando nos damos cuenta, Manasés y Efraín, ¿no? Revelaba el misterio de Dios a través de la vida de José para dos pueblos, para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil, porque Efraín hablaba del mundo de los gentiles. Entonces aquí cuando Jabes es llamado de esa manera, pero él creció. Cuando él creció, se da cuenta y entendió y empezó a pasar tantas dificultades, seguro, porque el nombre, eso hablaba su realidad en la que esa persona se movía. El nombre tiene mucho que ver con la vida de la gente. ¿Sí? Estoy leyéndolos en la Biblia, luego los voy a leer en el mensaje. Entonces él tomó una decisión en el versículo 10. Entonces dice, Jabes fue a Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel y dijo: oh, si me dieras bendición, ensanchara mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, me liberaras del mal, para que no me dañe. Entonces le otorgó Dios lo que pidió. Él tomó una decisión, ¿no? No quiero esa realidad para mí, yo quiero una nueva realidad, Señor. Acudió a Dios y Dios le cambió su realidad.
porque él estaba en una condición tan terrible que no soportó más. Entonces fue a Dios, dijo: Señor, no quiero esto. Entonces le mostró a Dios lo que él quería, por su nombre, que significaba, ¿sí? Y usted puede seguir leyendo, pues, toda la Biblia. Vamos a leer otra escritura en Génesis. Génesis 35, leamos, después leemos otras escrituras. Dice, dice el versículo 9. Entonces apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán, y le bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, ¿no? Dios le está cambiando de nombre, le está confirmando el cambio de nombre que llevó a cabo. En el capítulo 32. Ahora aquí le conviene. Pero en el capítulo 32, cuando Jacob ve, ¿no? Él al principio le gustó su nombre, porque su nombre significaba suplantador, engañador. Y le gustó porque a través del engaño hizo muchos logros, aparentemente. Todo le iba bien, ¿no? Pero siempre uno cosecha lo que siembra. Siempre uno cosecha lo que siembra. Y al final, cuando empezó la cosecha, ya no le empezó a gustar. Empezó a pasarla tan mal, ¿no? Y cuando de pronto vio la muerte que venía ahí cabalgando, bueno, dijo: voy a engañarla a Esaú con unos cuantos camellos, con vacas, con todo, y se dio cuenta que nada funcionaba. Bueno, voy a poner los niños ahí que le digan: tío, tío Esaú, cuando dijeron: ¿qué dicen? Nada. Entonces en esa hora entró en desesperación. Y cuando entró en desesperación, empezó a clamar por Dios. Dice el versículo 24 del capítulo 32. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó su muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dijo: déjame que raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Porque Jacob sabía que no hay opción de que pueda vivir, porque le dieron la noticia: viene con como con 400 hombres Esaú, todos armados. Uy. Digo, no hay opción. Entonces Dios tal vez diciéndolo como nosotros, ¿no? Porque nosotros siempre, pues, nos gusta, una de las terribles plagas del cristiano es postergar las cosas. Siempre postergar. Sí, sí, yo sé que debo cambiar, yo sé que debo hacer algo, pero sí, en algún momento lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Siempre postergando las cosas, ¿no? Pero cuando Jacob se dio cuenta, y él vivía postergando todo, pero llegó un punto donde se dio cuenta que no podía postergar nada. Se dio cuenta que la muerte estaba ahí. Entonces entró en tanta desesperación. Recuerde, Dios siempre tenía un nombre para él, ¿no? Pero a él le gustó ese nombre. Y le dice, entonces le dice el versículo 27, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Dijo: quiero que me bendigas. El problema, ¿dónde está la bendición y la maldición? En el nombre. ¿Sí? Entonces le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Háblame de tu nombre. Porque él pensaba, Esaú es el problema. No, le dijo, el problema está en tu nombre. Si solucionamos tu nombre, solucionamos todo. ¿Sí? Entonces le dice: Jacob. Muy bien, el varón dijo: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿no? Entonces, más adelante le confirma que su nombre ha sido cambiado. Y cuando salió con ese nombre nuevo, pues entonces ya su realidad fue poderosa. Igual, Abraham no podía recibir la promesa de Dios si no cambiaba de nombre. Porque Abraham significaba enaltecido, padre enaltecido, ¿no? La soberbia, el orgullo siempre, ¿eh? Y Sarai también tenía que ver con todo ello, con esterilidad, con todo ello. No, no,
cada nombre tenía un significado. Igual el nombre Malón, el nombre con quien se casó Ruth, significaba enfermedad, tristeza, y así es lo que lo dejó a esa condición, debilidad, ¿no? Y para que tengan el hijo, Dios tuvo que cambiar a Abraham, y luego Dios tuvo que cambiar a Sara, ¿no? A ambos les colocó la H, porque la H era símbolo del Espíritu Santo. Y de esa manera vino la promesa. Entonces estamos entendiendo por la Biblia, y por toda la Biblia es lo mismo. Cuando Dios lo cambió a Saúl, porque Saúl venía del nombre Saulo, ¿no? Nombre de rey, nombre de un rey todavía que había estado contrario al plan de Dios, ¿no? Y cualquiera que se llamaba Saulo, como Saúl, el gran rey, todo por el estilo, Dios dijo así no podía ser su siervo. Entonces Dios lo cambió a Pablo. Pablo significaba pequeño, ¿sí? Entonces ahí es donde Dios pudo obrar con Pablo, ¿no? Simón, ¿qué significaba? Como una arena movediza, fluctuante, ¿no? Dios dijo no, así no puede ser mi discípulo. Dios lo llamó Pedro, que significaba una piedra, aunque pequeña, pero piedra. ¿Se da cuenta? Los nombres en la Biblia, cuando nosotros leemos en la Biblia los nombres, tiene que ver, ¿ve?, con el plan de Dios, con los logros de Dios, también con los logros del enemigo. Porque cuando aquí, en Génesis capítulo 5, la Biblia está llena de esto, pero definitivamente por el tiempo, y solamente vamos a dar esto para que usted vea de qué se trata cuando habla del nombre nuevo de Jesús. Por la Biblia. Génesis 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Cómo se llamaban ambos? Él y ella se llamaban Adán, es el nombre que Dios les dio. Pero si usted retrocede al capítulo 3, cuando tomó lugar la caída, ¿no?, ella fue engañada y cayó en transgresión. Dice el versículo 20, Génesis 3:20, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Cayó del nombre, ¿no? Cayó del nombre Adán. Una vez que falló, el diablo tuvo logros con ella, entonces su nombre cambió. Los nombres tienen que ver con la realidad en la que esa persona vive, ¿sí? Entonces cambió su nombre de Adán a Eva. ¿Pero qué significaba Eva? Ella era madre de todos los vivientes, pero no Adán. Porque dice Pablo en 1 Timoteo 2, Adán no fue engañado, fue ella. Entonces dice Jesús, él no es engañado. La palabra de Dios no hay engaño, pero en la iglesia está el problema, ¿no? Entonces todo viviente que iba a venir, simiente verdadera y simiente falsa, ella era la madre de ellos. Entonces así cambió, y con eso tiene que ver el nombre. Y es aquí donde voy a leerles también algo que el profeta empieza a hablar en estos mensajes. Voy a leerle el mensaje: los dones de Dios siempre hallan su lugar. Para que usted vea, ¿no?, el entendimiento con respecto a este tema que tenía el profeta, con respecto a este tema de los nombres, ¿no? Y sobre todo él lo está actualizando, lo está colocando para este día, para traernos el entendimiento. Y de esa manera, pues, nuestro entendimiento va a ser el correcto. Párrafo 45 del mensaje: los dones de Dios siempre hallan su lugar. O sea, no estamos buscando nada más sembrar en usted una idea, un pensamiento de lo que podrían ser las cosas, sino estamos mostrándole, ¿no?, tanto en la Biblia con el mensaje del séptimo ángel. Párrafo 45 dice: los dones de Dios siempre hallan su lugar. Párrafo 45. Ahora, muchas veces hay nombres en la Biblia del mismo tema. Nosotros ya no le hacemos caso a eso. Hoy día no. Hoy día el nombre significa nada. Nada más lo ponemos, signifique lo que signifique, nada más porque nos cae bien, porque lo tiene fulano, porque es el nombre de alguna estrella de Hollywood, de lo que sea. El hombre ya no hace caso de los nombres hoy. ¿Ve? Pero ustedes frecuentemente me han escuchado condenar, dice, este nombre de niños. Gente llamando a sus hijos Ricky. Miren, Ricky es un nombre horrible por el significado que tiene. ¿Sí? Por eso dice, para que una persona, por ejemplo, para que Jacob sea un hombre engañador, su nombre tenía que significar eso. De ahí en adelante, entonces le empezaba a engañar y engañar por el nombre. Cuando Dios le cambió, listo, de ahí en adelante, su vida era diferente. Igual con Pablo. ¿Por qué? Porque aquello que se suelta sobre usted, aquello que se le llama a usted, eso termina siendo. Entonces hay que entender estas cosas. Dice, frecuentemente me escuchan, dice, eso es un nombre horrible. El nombre Ricky. ¿Por qué dice? Ustedes no deben llamarlo a sus hijos así. No deben llamar eso así a sus hijos.
Si usted tiene un hijo que se llama Ricky, por amor de Dios, cámbieselo por otro. No, ¿qué tiene que ver con el nombre? Recuerde, la Biblia empieza a mostrar la realidad del ser humano. ¿Cómo es que funciona la vida de una persona? Si alguien tiene su nombre y se llama Ricky, dice cámbieselo por otro. Ricky o Elvis. Porque Ricky significa una rata. Y Elvis significa gato. Entonces, cuando uno empieza a hablar eso y a soltar Ricky, Ricky, ¿no? Le está soltando tanto que termina operando de esa manera que se le llama a la persona. Porque los nombres en la Biblia, estamos mostrándolo, que revelaban, ¿no?, tanto la obra de Dios como la obra del diablo. ¿Se da cuenta por qué cayó la iglesia de ser la iglesia apostólica gloriosa? Terminó siendo Éfeso porque hablaba. ¿Éfeso qué significaba? Que la gente se aquietó, que la gente descansó, que la gente reposó, pero Dios su primer amor por la palabra de Dios. El nombre revelaba el misterio de lo que el diablo hacía o de lo que Dios hacía. Por eso, has retenido mi nombre. ¿Cómo lo retuvo? Ahí vamos a mirar. ¿No? Como ustedes, ahora dice, como ustedes llamen a una persona, eso lo va a marcar. ¿Sí? Como ustedes llamen a una persona, eso lo va a marcar. Porque el otro día tenía un muchachito, dice allá, llamado Ricky. Y su nombre es Ricky, James Ricky. Y por causa de que era tan popular, ¿no?, Ricky, ellos le llamaron Ricky. Yo dije, cámbieselo ese nombre. Veo a personas sentadas aquí mismo en este momento que tienen un nietecito. Él es un muchachito muy cariñoso y agradable. Y el otro es Ricky, eso es lo que él es. Usted simplemente vigílenlo. Vigílenlo, dice, si lo siguen llamando así, vigílenlo. Su naturaleza exactamente de esa manera. ¿Qué revela el nombre? ¿No? Revela la vida en la que se va a desenvolver esa persona. Pues en este caso, cuando estamos hablando del nombre, no estamos hablando solamente de un nombre porque por ahí, ¿no? Porque algunos dijeron, ah, el nombre cambió. Y dice que el nombre nuevo es William Branham. ¿No? ¿Pero qué significa William Branham? ¿Tiene que ver algo con el plan de redención? ¿Podemos encontrar eso en la Biblia? ¿Qué Dios haría? Eso son ideas que le ocurre a la gente. Inspiraciones vienen, está disponible en la esfera del mundo invisible y llega a su entendimiento tantas cosas. Pero para tomar algo yo tengo que examinarlo por la palabra de Dios. Entonces mucha gente, uy, el nombre nuevo y que el nombre esto y que el, bueno. Entonces dice, ¿qué es? Vigile, dice, eso, su naturaleza será de esa manera. Yo le dije a alguno de sus abuelos o a alguien, yo dije, díganle a la madre que le cambie el nombre a ese muchacho. Solo cámbiale ese nombre y vigilen qué le sucederá al niño. Simplemente por cambiarle el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿ven ustedes? Ustedes tal vez no quieren creer eso. Pensamos que hemos vivido demasiado tiempo para eso. Dice, no, ya estamos en otra edad, no creo que signifique eso. Dice, pero si no hay nada de importancia en un nombre, dice el profeta, si no hay nada de importancia en un nombre, entonces, ¿por qué mientras Jacob se llamaba Jacob, que significaba un suplantador o un engañador, eso era lo que era él? Mientras él se llamaba Jacob, eso hacía, esa era su vida, así operaba. Y si me dicen, dice que el nombre no tiene nada que ver, vayan a la Biblia. Lo que el nombre era, esa era la vida de la gente. Pero hubo gente que en la Biblia, cuando quiso cambiar su condición, lo cambió, porque ellos lo quisieron. Jacob cambió su condición. Este Jabes de Gala dijo, no quiero eso para mí. Se cansó de una vida triste, dura, amarga. Dijo, quiero un cambio, Señor. Acudió a Dios. Y Dios, dice, atendió a ese, a esa solicitud. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Dice, mientras Jacob, eso era lo que él era. Pero cuando él luchó con el Señor toda la noche, el Señor le cambió de nombre. ¿Ve? Como él tenía, cuando él tenía como 60 años de edad, le cambió de nombre. De Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Y eso es lo que él fue de ahí en adelante. ¿Se da cuenta qué significaba Abraham? Enaltecido. Cuando Dios le cambió de nombre, Abraham, ¿qué significaba? Padre de naciones. Entonces lo pudo hacer. Entonces Pablo ya lo presenta como el padre de la fe a las naciones. Entonces somos bendecidos, dice, en el creyente Abraham. Pero mientras él era Abraham, no podía tener ningún resultado con Dios. Mientras no entendemos el nombre, por qué Dios, Jesús vino y dijo, todo el secreto está y todo lo que ustedes quieran lograr será en mi nombre.
Esa es la llave para que ustedes accedan a toda la promesa de Dios. Pero cuando no entendemos esas cosas, simplemente no sabemos apropiarnos de las promesas de Dios, ¿no? Entonces, decía aquí, ¿ve? ¿Por qué Abraham, dice, tuvo que ser llamado Abraham antes de que el bebé pudiera nacer? ¿Por qué Sarai fue llamada Sara antes de que el bebé pudiera nacer? ¿Por qué Pablo o Saulo, dice, era su nombre? Pero cuando se encontró con Jesús, él lo cambió de Saulo a Pablo. Cuando Simón fue cambiado de Simón a Pedro, que significaba piedrecita. Y todos aquellos nombres de ellos fueron cambiados. Es debido a que hay algo al respecto. Cuando usted habla algo, eso se identifica a sí mismo. No quiero entrar en ello porque, bueno, hay mucho, pero empieza a hablar estas cosas. Y así, leamos otro mensaje. La voz de Dios en estos últimos días. Solo, hay mucho, ¿no? Pero vamos a leer este nomás para ya dejar esto con el entendimiento que tenga cada uno de lo que se trata. De esa manera entonces podemos entender lo que se trata el nombre. El nombre nuevo y todo eso. La voz de Dios en los últimos días. Párrafo 50. Aleluya. Párrafo 50. Dice así. Ahora, nos damos cuenta que ellos establecen la norma. ¿Se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis? Si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbienlo rápidamente. Llámenlo número uno, dos, cualquier cosa, dice, llámenlo. Si no tienen un nombre, ¿qué lo puedo llamar? Aunque sea, díganle uno, díganle dos, no importa. Pero no esos nombres, ¿no? Recuerden, nosotros hemos venido a un mundo donde somos tan atados hacia lo errado, pero no sabemos los medios que se usó para atarnos, nuestra moral, nuestro deseo, nuestro pensar, fuera de las cosas gloriosas en las que se movía Daniel, Isaías, Jeremías, profetas grandes que podían tener su anhelo centrado en las cosas eternas, ¿no? Y pudieron tener tanto logro con Dios. Pero nosotros estamos tan lejos de eso que nada más tenemos la expectativa que algún día ya Dios por misericordia simplemente nos diga, bueno, mereces el infierno, pero tú vas a pasar al cielo, ¿no? Nos consolamos de esa manera y nos engañamos nosotros mismos porque no tenemos ningún fundamento de las leyes de Dios, ¿no? Que rigen y mueven todas las cosas para basarnos en ello. Pero ¿cómo podemos lograr si una persona tal como allá hoy puede vivir la misma vida con la misma visión, con los mismos anhelos y deseos de cada profeta en la Biblia, si supiera cómo llegar ahí? Porque ellos entendieron cómo llegar ahí. Hoy vivimos en un mundo donde tantas voces han sido sueltas, tanto concepto equivocado ha sido suelto, hemos tomado de allá, de acá y nos hemos llenado de conceptos equivocados. Pero si venimos a la Biblia y nos empieza a revelar las cosas correctas y empezamos a caminar en ello, simplemente el resultado tomará lugar. Desde que el nombre cambió, entonces el resultado fue diferente para ellos. Entonces dice aquí, llámelo uno, dos, lo que sea. ¿Ve? ¿Qué importancia tiene el significado del nombre, dirá usted? Bueno, seguro que significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, dice, usted está en numerología, porque los parapsicólogos, todos ellos empiezan a hablar que su nombre tiene un número y esto, lo otro. No, ellos simplemente son una imitación y tratan de tener un concepto B parecido, pero no es el verdadero. Usted dirá, hermano Branham, usted está en numerología. No lo estoy, yo estoy con él, así dice el Señor. ¿Por qué fue cuando Jacob dice, ve? Él vivió según su nombre, Jacob, como engañador. Y cuando Dios lo cambió, entonces él cambió su nombre, entonces Dios cambió a Saulo, de Saulo a Pablo, de Simón a Pedro, seguro que sí tiene que haber algo. Ricky y Elvis, tales nombres como esos, son los nombres americanos modernos, los cuales cuando lo ponen al niño, dice, arrojan al niño automáticamente y directamente dentro de eso, de lo que significa su nombre. ¿Sí? Entonces, al entender estas cosas, de lo que significa el nombre, no solamente un nombre es puesto por poner porque ya nos parece, nos da la idea, no. Cuando nosotros entendemos y sobre todo hablamos del nombre de Jesucristo, tenemos que entender de lo que se trata. El nombre tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con el misterio de Dios. El nombre de Jesucristo tiene que ver, ve usted, con el desenvolvimiento del plan de redención de Dios. No solamente decir, ah, ya cambió de nombre, ¿no? Recuerden que nosotros vimos Génesis, que la novia de esta pareja que Dios colocó en el huerto tenía el nombre del novio.
Por eso cuando Jesús vino y nos ofreció otra vez, todo lo que quieras lograr, dijo, con mi nombre. ¿Por qué? Porque en Génesis a ella se le asignó el nombre de él. Y mientras ella se quedaba con el nombre de él, podía tener el reino con él. Pero cuando ella cayó a otro nombre, entonces el mundo cayó a esta condición. Entonces Jesús vino otra vez a darnos la oferta. El postrer Adán vino a dar la oferta a su postrer novia y a decirle, todo lo que quieras lograr es siempre y cuando tomes mi nombre. Y nosotros nos damos cuenta que el nombre lo toma la persona, sobre todo en países que tenían leyes bíblicas, la persona pierde su nombre y toma el nombre de él, todo el apellido del esposo, por matrimonio. ¿Sí? Entonces, al entender estas cosas queremos ver, aquí en el mensaje, dos puntos específicos. Por los cuales el nombre es retenido, por los cuales el nombre es suelto, es deshonrado. Y ahí es donde vamos a leer la edad de Pérgamo, el libro de las siete edades de la iglesia, el párrafo 96. El libro de las siete edades de la iglesia, el párrafo 96. Por eso es, dice, lo que la persona habla, lo que la persona es tan poderoso. Nosotros aquí no tomamos en cuenta eso, ¿no? Pero lo que la persona habla, lo que se repite constantemente, eso es lo que terminará estableciéndose para su vida, ¿no? La gente empieza a repetir que yo soy débil, que yo no puedo, que yo tengo mucha tentación, mucha dificultad. Todo lo que terminan hablando terminará siendo una realidad, porque así lo estableció Dios, ¿sí? Porque el nombre tiene que ver, ¿ve?, con la revelación, con el entendimiento que usted tiene. Porque Jacob, cuando tenía el nombre de engañador, él tenía mucho entendimiento para engañar. Y el entendimiento que usted tiene, para lo que usted tiene entendimiento, ese es su nombre. Con eso tiene que ver el nombre. ¿Para qué tiene entendimiento? ¿No? Algunos para mentir, otros para fingir, otros para, bueno, para pelear. Y cada uno tiene su propio entendimiento. Son hábiles en eso, ¿no? Entonces eso revela la clase de vida que está dentro de la persona, ¿sí? En aquello que somos expertos revela la clase de vida que está dentro de nosotros. Cuando miramos estas cosas, por la palabra de Dios empezamos a entender para saber administrar nosotros mejor nuestro entendimiento, nuestro lenguaje, nuestras decisiones, porque entendemos lo que significa todas estas cosas. Entonces, leemos aquí el párrafo 96 de la edad de Pérgamo. Dice, en aquel tiempo la retuvieron, la estaban reteniendo ahora, porque está así, está leyendo el profeta, ¿no?, la escritura de Apocalipsis 2 que hemos leído, retienes mi nombre. Entonces, en aquel tiempo la estaban reteniendo, ¿no? La retuvieron y la estaban reteniendo, dice ahora, pero no con el temor funesto, no con temor funesto, no con miedo, como hombres que viven vidas estériles. Ellos estaban reteniendo en su fuerza. Ahora, aquí la primera cosa que tenemos que encontrar, ¿no? Son dos cosas aquí que usted va a encontrar. Dos cosas en la que nosotros vamos a ser movidos. Si viene el diablo a tomar control de una vida, lo va a mover a dos cosas con respecto al nombre de Dios, ¿no? La primera, vivir una vida cristiana débil, ¿no? Y la siguiente, perder el entendimiento de un solo Dios. Entonces, lo lleva a una vida cristiana débil y la siguiente lo lleva a politeísmo en su entendimiento. Son dos cosas. Pero, ¿cómo mantener el nombre de Dios? ¿Cómo dice, retuvieron su nombre? Porque la vida, ellos no aceptaron una vida cristiana débil, sino una vida, querían una vida de poder. Y lo siguiente, tenían un concepto claro de un solo Dios. Son dos cosas que van a deshonrar o retener el nombre de Dios. Entonces ellos, dice la Biblia, que da testimonio, dice, ellos retuvieron su nombre. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces el profeta dice aquí, la retenieron. Pero ¿cómo, dice, la estaban reteniendo? No la estaban reteniendo con el temor funesto, como hombres que viven vidas estériles. Una persona que vive una vida estéril siempre vive lleno de miedos, ¿no? De cosas negativas, de que no va a poder, de que es difícil, de que así dice, no se puede retener el nombre, ¿no? Una vida cristiana estéril, una vida, un creyente sin resultados, conforme a los personajes de la Biblia, simplemente él no tiene el nombre. Él no puede retener. El nombre Dios la dio, pero que la retenga es otra cosa. Que se quede con él es otra cosa. Eva no pudo retener el nombre de Adán. ¿Cómo la perdió? ¿Cómo no, ya no la retuvo? Cuando ella aceptó una simiente diferente a la de Adán. Cuando ella era madre de todos los vivientes. No Adán, padre de todos los vivientes, pero ella, ¿no? Por eso que en la Biblia usted no puede encontrar que Adán es padre de Caín. No puede encontrar eso en la Biblia. Pero sí encuentra
que ella es madre de todos los vivientes que ahora están en la tierra, no Adán, por el significado de su nombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿cómo es que ellos retuvieron su nombre? ¿Sí? Para poder retener el nombre, no era gente que vivía vida estéril y lleno de temor, lleno de miedo. Un cobarde en la vida, muchos somos valientes a veces en las cosas de esta tierra, en los negocios de esta tierra, pero en cuanto a la vida cristiana somos tan cobardes, ¿ve?, que no nos gusta emprender nada. En el mundo de la tierra nos gusta emprender tal vez negocios, objetivos, trabajos, muchas cosas, y para traer escenas logros, pero hay tanta cobardía y hay tanto temor para mantener una vida cristiana poderosa. Entonces, estos que la retuvieron no podía ser con un temor funesto, como hombres que viven vidas estériles. Ellos que estaban reteniendo, les estaban reteniendo en su fuerza y en la seguridad del Espíritu, que eran uno en él. Entonces, para retener el nombre, dice, tenía que ellos aceptar. Ellos, ¿cómo retuvieron el nombre? Cuando pocos cristianos, en medio de una edad oscura, de una edad de tanto libertinaje en cuanto a la palabra de Dios, pero tomaron una decisión: quiero una vida cristiana llena de poder. Yo no quiero una vida cristiana débil. No quiero testimonio débil. Por eso usted mira, ve cómo lograron retener el nombre. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida cristiana débil, simplemente usted ha rechazado ese nombre, ha caído del nombre. Porque cuando Jesús pagó el precio para que nosotros otra vez, el pueblo de Dios, tenga acceso a un nombre que le iba a dar una vez más vida eterna, que le iba a dar un reino, que le iba a dar, ve usted, libertad total, ¿no?, que le iba a sacar de la muerte, del tiempo, de las tinieblas. ¿Ve? Un nombre por el cual el pueblo de Dios iba a lograr todo aquello, ¿no?, que Dios promete. Entonces Jesús dijo: quieres lograr todo lo que tú logres y lo que te pidas, tiene que ser en mi nombre. Entonces, no solamente decir Padre en el nombre de Jesús, no, es la vida que usted vive, revela si usted está operando y teniendo el nombre. Si usted vive una vida cristiana débil, que cualquier cosita lo derrota, ¿no?, tibia, simplemente es la evidencia de que usted se saltó del nombre. Está fuera del nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo retener su nombre? Dice, ¿cómo lo retuvieron? Ellos no estaban llenos de temor y con vidas estériles en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Porque a veces nosotros nos damos cuenta que vivimos una vida tan estéril que no podemos ser testimonio ni ejemplo para nadie, ni para nosotros mismos, ni en nuestra casa, ¿no? Porque es ahí donde nos conocen más. Es ahí donde van a darse cuenta si somos o no somos cristianos. Pero no tenemos el interés de tener un testimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia de que la gente como Eva se ha soltado una vez más del nombre. La vida cristiana débil simplemente es el resultado que la gente ha dejado una vez más el nombre del postrer Adán. El problema aquí es que ya no hay otro nombre por el cual podamos tener una opción más de vida eterna, de salvación, de redención. Una vez que usted se suelta del nombre, allá se soltó del nombre Adán. Bueno, Dios dio una posibilidad más, un postrer Adán. Pero ya no hay tercer Adán. Y usted se suelta aquí simplemente es para siempre. ¿Y cómo soltarse? Aceptando una vida cristiana débil, una vida cristiana sin resultado, sin fidelidad total a la palabra de Dios. Eva, se da cuenta, cuando llegó a ser Eva, ella no, ella quería seguir viviendo con Adán, pero ya no con el nombre de Adán. Y muchos de nosotros queremos una vida cristiana, pero no con la característica bíblica del cristianismo. Y esa característica que Jesús dijo está aquí. Leemos aquí en San Mateo capítulo 16. Cuando Jesús está hablando de su iglesia, de su novia, de su pareja, que traería a escena, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo que sería San Mateo capítulo 16? Justamente cuando está cambiando de nombre a Pedro, dice el versículo 18: y yo también te digo a ti, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, ¿no?, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Te digo, tú eres Pedro, pero no era Pedro antes que se encuentre con Jesús, era Simón. Ahora yo te cambié y sobre esta roca, en otras palabras, ve, sobre el cambio de nombre. Porque el cambio de nombre, ¿no?, ¿qué significaba? Ve usted, el plan de Dios era revelado para esa persona. Cuando Dios le cambió de nombre, el plan de Dios para Jacob estaba en su nombre, ¿no?, en el nombre nuevo, Israel. Ahí estaba el plan de Dios. Entonces, cuando Dios le dio el nombre nuevo, le dio el plan de él para su vida. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, era el plan de Dios para la vida de este hombre. Cuando Dios le cambió el nombre a Pablo, era el plan de Dios para la vida de este hombre. ¿Sí?
Entonces dice, como a Pedro se le cambió y se le dio un nombre, ¿no?, que significa piedrecita, ya no era arena movediza. Dijo, sobre esta base, sobre esta roca, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Porque roca es revelación en la Biblia. Claro, algunos dicen que la roca era Pedro. No, pues ¿cómo la va a edificar Dios sobre un hombre? Imposible. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. No puede ser edificado sobre fundamento humano. Jamás. Tampoco sobre Jesucristo mismo, ¿no?, sino sobre la revelación de Jesucristo. Porque eso es lo que tiene que ver con el nombre. Eso es lo que revelaba. Entonces dijo, ¿qué es? Edificaré mi iglesia sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Escuche, y será tan poderosa, dice, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora esa es la determinación del postrer Adán. Yo quiero, él declara y lo dejó escrito en la Biblia, mi iglesia, la que es mía, será tan poderosa que yo la voy a edificar, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En todas las edades muchos aceptaron la propuesta del enemigo de vivir una vida diferente a esa vida poderosa. Pero en medio de todo eso, esta gente acá en Pérgamo, este pequeño grupo, aceptó el desafío de Jesús. Las cosas que van a establecerse en ustedes, aquellas a lo cual usted acepta, a lo cual usted se rinde. Si se rinde a una vida cristiana superficial, simple, sencilla y mediocre, pues eso va a manifestarse. Pero si usted empieza como este Jabez de Galá, dijo, no, mi nombre significa dolor, pero no quiero eso. Yo quiero una nueva realidad para mí. Y la Biblia dice, Dios le otorgó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, que no es la correcta, y si usted toma la decisión de querer una nueva realidad, Dios va a otorgarlo igual. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesucristo, Dios ha provisto una nueva opción de vida para cualquiera que quiera. Esa es la promesa. Está disponible. El punto es cuánto usted lo anhela o cuán satisfecho está con la condición que usted ya tiene. ¿Sí? Piénselo, la gente fracasa terriblemente porque lo traiciona su carácter. Piénselo, ellos, muchos jóvenes entran en matrimonio, luego los divorcios, los problemas. ¿Por qué? Simplemente es consecuencia de que su carácter los traiciona. No pueden humillarse el uno al otro, no pueden ser comprensivos el uno al otro, no quieren aceptar que el otro tal vez tenga razón. Por eso son los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué les hace fracasar? Su propia realidad en la que viven. Sus deseos no pueden llevarlo a cabo. Ellos entran con un deseo de tal vez de tener un matrimonio hasta que la muerte los separe, y luego no pueden cumplir ese deseo, esa determinación. No pueden sujetarse a esa relación sagrada que es el matrimonio. ¿Por qué? Por la naturaleza que tienen. Claro, fácil, le echo la culpa al otro. Entonces, y el otro le echa la culpa al otro, y nadie se acepta su propia culpa, como en el Edén. Yo no tengo la culpa, dijo Dios. Dijo Adán, yo no tengo la culpa, Señor. Ella lo hizo. Y le dijeron a Eva, no, yo no tengo la culpa, dijo la serpiente. Cada uno se vio libre de eso. Pero cuando Jabez de Galaad entendió, Señor, yo no vengo a echar la culpa a nadie. Simplemente yo sé que el problema está en mí, pero quiero un cambio para mí. No vengo a culpar a otro, yo soy el culpable. Entonces las cosas cambiaron. Cuando el creyente empieza a entender, si él cambia, simplemente a él le va a ir bien. Si otro no cambia, es problema de él. Pero el que cambia, el que está dispuesto a cambiar, y por cuanto Jesús pagó el precio para que haya disponible esa opción de cambio en su plenitud, entonces depende ya de nosotros. Por eso estamos mostrando estas cosas en la palabra de Dios, para saber administrar nosotros nuestra realidad. Dios ya mostró en la Biblia, lo dejó registrado para enseñarnos cómo se hace. Porque la vida suya nada más es el resultado de la naturaleza nuestra, de lo que somos por dentro. Mucha gente fracasa en el trabajo, ¿por qué? ¿Usted cree que van a votar a un trabajador que le hace producir, le hace ganar a su empresa? No. Entonces cuando la gente, cuando dice vamos a sacar a algunos trabajadores, entonces empiezan asustados, a temblar, porque saben, su conciencia los acusa que no son buenos trabajadores. Porque nada más uno quiere cumplir el horario, quiere hacer nada más lo que, mínimamente lo que se le pide, por su manera de ser. Pero ¿qué tal si cambiara su actitud y operara como la Biblia dice? Cuando tú trabajes, no trabajes como para el ojo humano. Trabaja como para Dios. Pero aceptamos vivir una vida derrotada en cada área. Observe el libro de Proverbios. Capítulo 22.
El versículo 29. El plan, porque muchos le culpamos a Dios, no, nuestra condición rápidamente, no, esa mala costumbre del Edén no se quitó, de echarle la culpa a otro. Y cuando no encontremos a quien echarle la culpa, le echamos la culpa a Dios. Es que así es la voluntad de Dios para mí, ¿no? Es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios nunca es mal para nadie. La voluntad de Dios es lo mejor, lo más grande para cada persona. Pero simplemente es porque no nos damos cuenta que el problema está en nosotros, no está afuera. Pero cuando la Biblia dice aquí, cuando la persona le pone interés, ¿no?, y hace las cosas bien, simplemente es irreversible un gran resultado. Dice aquí el versículo 29 de Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto? Dice, ¿has visto tú cuando veas un hombre solícito en su trabajo, atento en su trabajo, experto en su trabajo, activo en su trabajo? ¿Has visto? Dice un hombre, sí. Simplemente dice, hay una ley que yo le estableció. Delante de los reyes estará. Él no estará delante de los de baja condición. Entonces, ¿qué nos hace simplemente pasar una vida simple? Es porque somos muy negligentes, muy tibios en todo lo que hacemos, conformistas, ¿no? Piénsenlo. No nos especializamos en cualquier cosa que hacemos. Simplemente lo hacemos lo que nos dijeron, nada más hasta, y un poquito menos todavía de lo que se nos dice y se nos enseña. Somos muy mezquinos con nuestro trabajo, con nuestros hechos. ¿Cuál es el resultado? Simplemente lo opuesto a esto. Pero cuando usted encuentra y dice, ¿has visto? Si tú llegaras a ver a alguien que sea solícito en lo que hace, ¿sí?, aún dice en su trabajo natural, ¿dónde crees que va a estar? Dice, es una ley que Dios estableció. ¿Se da cuenta cuando Daniel tomó la decisión de ser un joven diferente? Piénselo. Babilonia destrozó su ciudad, destrozó su casa, mató su familia. Ahora él es un joven prisionero, según todos los cálculos, tal vez de 12 a 16 años. Ser el promedio en que Daniel era. Pero en esa pequeña edad, siendo que él conocía la palabra de Dios, tomó una decisión. Tomó una decisión de no optar por el camino del lloro, del lamento, de la tristeza, sino de dejar en alto el nombre de Dios. Tomó una decisión. ¿Y sabe qué? Dios le agradó tanto, lo subió tan alto, 10 veces más alto que todos los sabios de Babilonia. Y cuando él habló a sus amigos ese mismo propósito, igual subieron ellos. Eso no está en la Biblia como una historia, simplemente está para mostrar lo que usted puede llegar a ser. Pero hay que lavarnos de tanta actitud conformista, de tanta actitud negligente, ¿no? Entonces cuando nos quejamos aquí que no hay trabajo, no, mentira, no hay trabajo para la gente que no sabe hacer su trabajo. Pero los que saben, cada empresa, para el que sabe, está dispuesto a pagar lo que sea, porque le va a dar ganancia, pues. ¿Sí? Entonces, es lo mismo en la vida cristiana. No funciona, no funciona porque no sabemos cómo funciona. Pero cuando nosotros entendemos y estamos dispuestos a hacerlo, la vida cristiana de esa persona será gloriosa. Será un ejemplo digno de imitar. Será ánimo al ver a esa persona, usted se gozará porque sabrá, ahí viene un verdadero soldado de Jesucristo. Entonces, encontramos estas cosas. La propuesta de Dios, ¿sí?, ¿cómo soltarnos del nombre? Aceptando una vida cristiana débil, ¿no? Y si es una persona mediocre en lo natural, simplemente jamás va a decir que en lo espiritual es super calidad su vida. Son paralelas, son paralelos, ¿sí? Así como tenemos poco apetito de saber aprender todo oficio y trabajar y ser acomedido y ser activo, exactamente en la vida espiritual igual. Uno dice, yo sí quiero, pero... ¿Por qué? Pereza, ociosidad, conformismo. Porque eso significaba Éfeso. Se aquietaron. Pero se da cuenta, cuando antes que entren allí, era una iglesia activa, ferviente. Siempre ve usted valiente. Impresionante la iglesia del libro de los Hechos, la que Jesús dejó. Pero cuando cayeron a una actitud quieta, simplemente la desgracia le vino encima. Vino la persecución, vino la masacre, vino la destrucción por 2000 años. Cuando cayeron en una actitud de donde vivía la vida cristiana, pero no como debe ser. Pero en medio de todo eso, había uno que otro cristiano que marcaban la diferencia. Era un tiempo de gran persecución, de masacre, de matanza. Pero se da cuenta que había uno como Martín. Uno como Martín decidió no doblegarse al sistema de vida cristiana débil. Decidió vivir una vida cristiana tan poderosa que no le tenía miedo a la muerte, a la persecución, que él iba al palacio del rey a reclamar. Y algo raro, no lo podían tocar. Contrataban sicarios, contrataban todo, nada podían hacerlo. ¿Por qué? Por la decisión que él tomó. No quiero vivir una vida cristiana débil, quiero vivir una vida cristiana poderosa. Se preparó para ello, trabajó por ello. Entonces dice, Dios ha retenido mi nombre. Entonces, ¿qué? Una de las cosas es, ¿cómo retener su nombre?
tomando una decisión de vivir una vida cristiana poderosa, tal como Jesús lo declaró que quería en San Mateo 16. Quiero una vida, quiero, dijo, una iglesia poderosa, que la puerta del infierno no prevalezcan contra ella, ¿no? Que cada cristiano se acerque, ¿ve?, para hablar de las gloriosas victorias que está, de cristiano que está tomando lugar en su vida. No que nos acerquemos, no, nada más para llorar nuestras derrotas. Por eso nos atrae mucho los cantos que hablan: aunque yo caigo, tú me levantas; aunque soy derrotado, tú me comprendes, tú me amas. Y solo hablando de tristeza, de desgracia. Pero, hermano, eso no es la iglesia de Jesús. Eso nos trae una actitud melancólica. Nos gustan los cantos tristes, los cantos de lástima, de compasión. No, pero la lástima de Dios no es para darnos: pobrecito, este está tirado en el suelo, no te preocupes, toma una monedita que almuerces hoy día. Esa no es la lástima. Así Dios no tiene lástima de su gente. Cuando Él tuvo compasión, vino y dijo: nunca más serás en esa condición, nunca más serás derrotado, nunca más estarás pasándote esas cosas. La cambio tu vida y la cambio a lo máximo. Pero nosotros tomamos la vida cristiana como que yo me cambio un día, pero al siguiente día vuelvo a la misma desgracia y necesitamos otra vez, otra propina, otra cosita, como mendigos nada más, ¿no? Y así estamos. Pero, hermano, el día que Dios lo encuentre y usted acepta la propuesta de Él de vivir una vida cristiana poderosa, listo, su cambio es para siempre. Para siempre. Y eso es aquel que retiene su nombre. Aquel que aceptó la propuesta de Dios de vivir una vida cristiana poderosa de ahí en adelante. Que honra el nombre de Jesucristo. Observe, vamos a leer de nuevo el párrafo 96. En aquel tiempo, dice, ellos la retuvieron y le estaban reteniendo ahora, pero no con el temor funesto, como hombres que viven vidas estériles. Así no pueden retener el nombre. Ellos estaban reteniendo ese nombre en su fuerza y en la seguridad del espíritu, que eran uno con él. Tenían el seguro, ¿qué? Conocimiento del perdón de sus pecados, ¿no? Sabían, ¿no? Sabían que Dios perdonó sus pecados. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? Porque ellos estaban seguros, dicen, que Dios ha perdonado sus pecados, ¿no? ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados? ¿Cómo nosotros saber? ¿Por qué dicen tan valientes? Porque estaban seguros: Dios perdonó mis pecados, estoy libre. Eso les daba una fuerza tremenda para vivir una vida cristiana especial y gloriosa, porque sabían eso. Pero ¿cuánto nos interesa saber? No, yo ya le pedí perdón, seguro que me ha perdonado. Le dije: Señor, perdóname, ya está. No es así. Porque no solo tiene que haber lo que usted diga, tiene que haber que Él lo acepte. ¿Y cómo saber si Él aceptó o no mi súplica de perdón? ¿Cómo saber si Él declaró perdonado o no? Entonces ellos lo sabían, ¿no? ¿Cómo saber? ¿Cuál es la evidencia de una persona que ha sido perdonada a sus pecados? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el resultado? Porque el perdón tiene resultados. Observe, miremos algunas escrituras aquí. En San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Capítulo 19. San Lucas 19 dice: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? Ahí está el punto: pecador, era un pecador, ¿no? Era un pecador, como usted, como yo, con cada uno de nosotros sabemos, somos pecadores. La gente dice: sí, yo sé que no soy bueno, yo sé que no, pero el Señor me perdona. Pero ¿cómo saber que nos perdonó? Simplemente miremos el resultado de un corazón perdonado. Miremos la evidencia de lo que pasa cuando una persona, cuando Dios decreta perdonado. ¿Sabes qué? Tengo que entrar a tu casa, le dice. Lo recibe con gozo, con alegría. Y todos dijeron: ¿cómo puede ser? Está con un hombre pecador. Hasta ese entonces.
pero de ahí en adelante su vida iba a cambiar para siempre. ¿Sí? Entonces dice, cuando él entró a la casa, simplemente se da cuenta que nada más entró Jesús. Y cuando Jesús entró en esta casa, ¿no?, de este hombre pecador, entonces Jesús entró y le dice, es necesario, tú necesitas, en otras palabras, que entre a tu casa. ¿Por cuánto tienes el deseo de verme? ¿Por cuánto has hecho todas esas actitudes, aún subirte al árbol? Pues entonces hay una recompensa para ti. Esa actitud tuya tiene una recompensa. Debo entrar a tu casa. Nada más, debo entrar a tu casa, ¿no? Y cuando entró, le criticaba, ¿cómo puede ser? Pero dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo, si lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Ahora él ha sido salvo de su pecado, ha sido perdonado. ¿Se da cuenta? Pero cuando fue perdonado, simplemente él tomó la decisión de operar a acciones contrario a lo que él había hecho. Él era un publicano, era un cobrador de impuestos, era uno que estafaba, robaba, defraudaba, oprimía a su propio pueblo, ¿no? Y cuando la Biblia empezaba a mostrar que debe ser compasivo con el pobre, y si tú robas tienes que devolverlo cuadruplicado, él lo sabía, pero no lo podía hacer. No podía vivir una vida poderosa. Pero cuando el perdón entró a su casa, Jesús dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Es un pecador, sí, pero ya es salvo ahora. ¿Y cuál es la evidencia? Simplemente él empezó a poner en acción la palabra de Dios. Dijo, si he robado, ahora lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Ahora podía amar la palabra de Dios hasta el punto que podía ponerlo en acción. ¿Se da cuenta? No, no lo dijeron, sino simplemente él dijo, no quiero ser un ladrón, quiero arreglar eso. Pero se da cuenta que la gente dice, sí, hermano, Señor, perdóname, yo he hecho esto. A la siguiente semana lo vuelve a hacer. Pero el que realmente ha sido perdonado, no solo ya no lo hace, sino va a revertir sus acciones. Va a revertir sus acciones. Rápidamente va a decir, si he robado, pues voy a arreglar eso. Todo lo malo, voy a revertir eso. Hoy ven acá, ¿te acuerdas que te cobré tanto y te estafé y todo? Sí, pues toma, cuadruplicado. Así dice la ley de Dios. Y todos estaban asustados. ¿Te das cuenta? Ese es un corazón perdonado. Por eso cuando vemos una iglesia que nada más va a la gente va a la iglesia y no puede cambiar su vida, simplemente es la ausencia del perdón en sus vidas. Porque el perdón le pone en acción, en proezas. Cuando Zaqueo era tan avaro, pues él todo era para él. Pero cuando el perdón vino, simplemente se activó en él otra manera de ser, otra manera de actuar. Se activó, lo hizo, él lo hizo. Miremos otro caso y otra persona que fue libre. San Juan capítulo 4. ¿Por qué dice ellos podían vivir una vida poderosa? Se dieron cuenta que Dios los había perdonado. Simplemente eso los movió a acciones que honran su nombre, ¿no? Cuando vieron a Zaqueo, es un pecador, eso como que deshonraba el nombre. Después cuando vieron sus hechos, ahora díganme a ver, ¿se da cuenta? No se entraba a cualquier casa, sino a uno que no solamente va a la iglesia, levanta su mano y llora un momento, sino que sus hechos muestran que está perdonado, que es una nueva persona. Dice San Juan capítulo 4 versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces se encontró con una mujer allá y le empieza a hablar que él podía darle agua de vida. Y dice el versículo 15, para resumir, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. No. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Ha dicho la verdad. Señor, yo no tengo marido, soy soltera, soy una joven. Él pensaba que no lo conocían, ¿no? Jesús le dijo toda su maldad en la que estaba viviendo, ¿no? Eres una tramera vulgar, eres una mujer deshonesta, arruinas la vida de los demás, tomas maridos que no son tuyos. Cuando ella encontró esa condición, entonces, dice el versículo 19, le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Porque muchas veces ve usted la predicación del evangelio de alguien que no tiene a Dios, simplemente es para tratar de darle a la gente un falso consuelo, que Dios te ama, y no revelarle su condición de que si está derrotado no tiene a Jesucristo.
Un creyente que no es victorioso y no tiene acciones de verdadero cristiano, ¿cómo no tiene a Jesucristo según las verdades de la Biblia? Eso no es una evidencia. Y aquí cuando todos los sacerdotes predicaban así, nada más tienes que lavarte las manos, ir a la sinagoga y Dios te ama. Sí, falla, pero Dios te ama. Pero cuando se encontró con uno aquí que no le engañó, le dijo su verdad. Espera, dijo, esta forma de predicar solamente lo he leído de la Biblia en los profetas. Tú debes ser uno de los profetas, porque los demás no tienen la valentía para decirnos las cosas de nuestra cara. Tiene que ser un profeta. Entonces, si es así, le dice: Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya que eres un profeta, quiero saber la verdad, hijo. Porque todos dicen que tienes que venir a Jerusalén, y los padres de Samaria no dicen en este monte. Pero yo quiero saber la verdad. Estaba en una condición sucia, pero tenía sed de cambio. Quería ser una verdadera adoradora. Uno dice Jerusalén, uno dice aquí, uno dice acá, uno dice la iglesia de allá, la de acá, la de allá. ¿Sabes qué, Señor? Pero yo quiero la verdad. Si voy a cambiar mi vida, pero quiero cambiarla de tal manera que no sea vano, que no sea pérdida de tiempo, que sea real. Jesús le dijo: mujer, créeme, en el verso 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Pero, Señora, ¿cuál iglesia? Bueno, no, mira, aquí no es ninguna iglesia, le dice. Aquí es la verdad y el Espíritu Santo. El lugar es cosa secundaria. Eso, búscalo y ve donde la gente ha tomado la decisión de ser un adorador, pero conforme la palabra de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo. Ni que en Jerusalén, ni que Samaria, igual, ni que tal iglesia, ni que tal tabernáculo. No. Ni aquí en la Blanca, no. Eso no tiene que nada que ver con el lugar. ¿Sí? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, cuando ella escuchó eso, esto no viene a defender iglesia, no viene a promocionar una iglesia, su religión. Entonces le dice: dime algo más. Le dice el versículo 25. La mujer dijo: sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará estas cosas. Un reino fuera del hombre, del sistema humano, dice: yo sé que el Mesías va a hablar eso. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces esa mujer, en esa condición errada, ¿no?, cuando ella aceptó su realidad y aceptó la propuesta de Dios de una nueva vida, fue libre. Dice: entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué hablas? ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo al hombre: venid, observe. Ella era una mujer que siempre estaba buscando a los hombres para seducirlo, porque creyó que era una forma de vida. Pero cuando se encontró con Jesús y sacó y lo libró de la condición en la que estaba, mire, Jesús no le dijo nada. Ella tomó la decisión de ir a buscar a los mismos hombres, pero yo no para arruinarlos, no para darles problemas en su hogar, sino dijo: ahora yo he servido un instrumento de arruinar la vida de muchos, pero ahora yo quiero ayudar que solucionen su vida a ellos. Y buscó mover, dice, todos los hombres de la ciudad hacia Jesús. Y dice el versículo 39. Muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos. Allí se quedó 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estamos mostrando, ve usted, la evidencia de alguien que ha sido perdonado. Trabajará para que los demás no vayan a una iglesia, sino que vayan a la palabra de Dios, porque Cristo era la palabra de Dios. Porque alguien que fue libre es porque solamente la palabra de Dios trae libertad. Nos dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando ella fue libre, cuando ella fue perdonada, fue libre de su pecado, empezó a trabajar arduamente para mover el resto de la gente hacia la palabra de Dios. No al monte de los samaritanos, no a la sinagoga de los judíos en Jerusalén, pero a la palabra de Dios. Tantos hechos cerrados que había hecho, ahora empezó a moverse en hechos para ayudar a la gente. Miremos otro que fue perdonado. Segunda de Reyes.
Segunda de Reyes capítulo 22. Estoy mostrándole en la Biblia la evidencia de cómo yo sé si Dios me perdona o no. Estamos mostrando que cada cosa errada que hice, yo voy a hacer más. Si yo robé uno, voy a devolver cuatro, dijo. Entonces, si hice acciones erradas, ahora voy a cuatruplicar mis acciones correctas. Pero a veces hemos hecho tanta cosa errada y luego venimos a la iglesia. Entramos de pasito, nos sentamos de pasito y no hacemos nada. Nuestro ánimo que era para lo errado, ahora se redujo. Si íbamos a 100 por hora, ¿no? Ahora caminamos a 10 por hora. No, si íbamos a 100, tenemos que ir a 400 en la vida cristiana. ¿Sí? Si nuestras acciones para lo errado tenían cierto ánimo, una persona que ha sido perdonada, sus acciones para lo correcto serán súper gran ánimo. Eso es aquel que ha sido perdonado. El perdón trae resultados. Por eso uno dice, será tan decepcionado allá, porque pensará que porque fue a la iglesia es perdonado. No, hermano, no tiene nada que ver eso. Puede que nos ayude, pero solamente tener fuerza para ir a la iglesia, eso sin la realidad, bueno, nada más es como ir a cualquier lugar. Pero queremos examinar por la palabra de Dios el resultado de eso. Entonces miramos aquí otro hombre, como Josías. Había vivido un mundo de pecado hasta que halló el libro de Dios. Y cuando halló el libro, empezó a consultar qué va a pasar conmigo, porque vio los juicios que decía ese libro. Y cuando fue a consultar, dice el versículo 16, 22, 16. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Todo el juicio viene. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, con toda obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Se da cuenta dónde vino el logro para él? Por cuanto oíste la palabra del libro. Hermano, muchos de nosotros nada más nos contentamos con oír hombres, con oír predicadores, y no vamos directo al libro. Entonces no sabemos si nos está hablando lo correcto o no. Pero dice: por cuanto oíste la palabra del libro. Recuerde que ese era el tipo de los siete sellos, ¿eh?, que había sido hallado. Cuando oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció al oír a ese libro, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste, ¿no?, por el libro, lo que pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malitos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también te he oído, dice Jehová. Has visto que mi juicio lo has creído, te has humillado ante lo que el libro dice. ¿Se da cuenta que este mundo por qué va a perecer? Porque no tiene ninguna determinación de considerar seriamente lo que dice el libro. El mismo libro, la Biblia. No hay humildad ante el libro. Pero ¿cómo lograr? Cuando un corazón recibe el contenido de este libro de la manera correcta, se humilla y lloró ante ese libro, dice el versículo 20: por tanto, o por eso, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. No verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: por tanto, tú quedas libre de este juicio. Tú eres perdonado. Tú eres perdonado. Tú no vas a perecer. Tú no vas a ser destruido. Por cuanto has tenido la actitud correcta para el libro, la actitud correcta de la persona con las verdades de la Biblia. Porque la persona muchas veces coge la Biblia, uy, la palabra, la santa palabra de Dios, lo coge, lo pone despacito en un lugar y dice: tengo la actitud correcta con la Biblia, con, no, nada más con la apariencia del libro. Pero es la actitud correcta con el contenido del libro. Y para eso usted la tiene que conocer, pues, hermano. Si no, ¿cómo tener la actitud correcta? Cuando la conoce, ahí sí sabrá. Entonces, cuando Dios le muestra: estás perdonado, estás libre del juicio, ¿cuál fue la siguiente actitud? Vemos la actitud en la samaritana, vemos la actitud en Zaqueo, de gente perdonada. Ahora miremos estamos mostrando Antiguo y Nuevo Testamento. Es el mismo resultado. Pasamos al capítulo 23 y dice: cuando él supo, Dios te ha perdonado, eres libre. ¿Qué hizo él? ¿Qué hace un corazón perdonado? ¿Qué hace una persona que es perdonada? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes, con los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿No? Él tenía influencia. Ahora empezó a mover todos sus reyes, desde el más chico hasta el más grande. Los movió, los llevó, ¿para qué? Dice, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Una persona que su corazón ha sido perdonado y en adelante usted lo va a ver trabajando arduamente, porque la palabra de Dios llegue a los demás. La palabra de Dios llegue a los demás, porque la palabra de Dios no sea ignorada por los demás. Eso solo puede ser un corazón perdonado. El que no es perdonado trabajará por llevar la gente a la iglesia. Hasta ahí no más llega. Pero uno que es perdonado trabajará por mover la gente al entendimiento de la palabra de Dios. La samaritana movió a la gente hacia la palabra de Dios, que era Jesucristo. Zaqueo se movió en obediencia hacia las verdades de la palabra de Dios. Josías está moviendo a mover su reino. Tengo influencia, soy rey, tengo influencia, puedo gastar en cuantas cosas. Pero él hizo un decreto, un llamado a todos aquellos que yo puedo tener influencia. Lo llamó desde el más pequeño, dijo, del más pequeño al más grande, al más anciano, vengan todos. ¿Para qué? Miren, yo les voy a leer lo que este libro dice. Entonces usted sabe adentro. Cuando, hermanos, eso es lo que se activa en una persona, en un corazón que es perdonado, se activa el deseo de ayudar que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede libertar a la gente. Nada más. Estamos mostrando estas cosas. Entonces es el amor, la actitud que usted tenga con la palabra de Dios. Está mostrando la evidencia de un perdón. Por eso dice, ellos estaban seguros que Dios los perdonó. ¿Y cómo sabemos que Dios me ha perdonado? Cuando yo me encuentre con un deseo, con un ferviente anhelo de que los demás conozcan la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a trabajar por eso si ni yo la conozco? No puede nadie dar lo que no tiene. Entonces solo nos movemos a veces aún en la esfera de predicadores. Lean la Biblia, hermano, lean el mensaje. Pero para eso estás, para ayudarlos. Sí, pero no hay eso. No podemos dar lo que no tenemos. Es como que alguien viniera, oye, sí, mira, Dios, pobrecito, me duele tu condición en la que estás. Mira, yo quiero darte unos $1,000. Sí, si tuviera, te lo diera, pero no tengo. Mejor no digas nada, ¿no? ¿Eh? Y dices, soy bien compasivo. No, pues, la compasión se mueve con hechos. Mientras Zaqueo tal vez decía, sí, sí, solo que no tengo nada. Sí, se hacía el que no tenía. Pero cuando Dios lo salvó, dijo, no importa, la mitad de mis bienes, ¿sí?, lo puso en acción para los pobres. ¿Qué más dijo? Lo que robé, voy a arreglar eso. ¿Qué dijo la samaritana? Todas las cosas cerradas. Yo fui, busqué hombres, los provoqué y tanta cosa para ponerlos en adulterio, crear problemas en sus hijos, en su familia, que gasten y todo. Pero ahora no. Ahora voy a arreglar eso, dijo. Siendo que hice mucho mal, ahora voy a hacer mucho bien. Esa es la evidencia de uno que ha sido perdonado. ¿Sí? Pero mientras uno no es perdonado, dice, no, pequeñas cosas quise. Tal vez engañé a unos cuantos hombres, pero... O engañó a unas mujeres nomás. Pero, no, el Señor me perdonó. Perdón y hechos van a la par. Estamos mostrándole en la Biblia. Por toda la Biblia está eso. Quiere, leamos otra escritura más. El Evangelio de San Juan. O sea, leamos en San Lucas, el capítulo 7. Dice el versículo 36. 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo estado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, este de la Biblia específica, era pecadora, ¿está bien? Ahora va a pasar de pecadora a perdón, a ser perdonada. Era pecadora. Entonces dice, cuando vio que Jesús está deshonrado, no se lavó los pies, no lo lavaron los pies, lo sentaron en una esquina. Entonces ella trajo, dice, un frasco de alabastro. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, dentro de él, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿no? Así dijeron de Zaqueo, es un pecador, ¿sí? Pero van a pasar de pecadora a perdonada. ¡Aleluya! ¿Pero cómo?
¿Cómo? Cuando entendemos cómo, simplemente ya sabemos el proceso. No se hace ningún problema. Hace que las cosas funcionen cuando usted entiende cómo. Entonces, cuando él piensa eso, Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Maestro, dime. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos llamará más? Respondiendo Simón dijo: pienso a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Cuando eso era una ley que debería cualquier invitado, lo esperaban en la puerta con agua para lavar sus pies, porque el camino era polvoriento en esos días. Sí, era una ley. Y dijo: tú no hiciste eso conmigo, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso de bienvenida, ¿no? Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Ese respeto, esos hechos de amor y de respeto a la palabra de Dios que estaba en forma humana, que era Jesucristo, que hizo, dice el versículo 47. Por lo cual, por eso, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Se da cuenta? Un corazón, era una pecadora, pero en esa hora, cuando el perdón se activó en ella, rápidamente lo movió en acciones de amor y de respeto a la palabra de Dios. En ese día, en forma humana. Entonces, nuestros hechos con respecto a la palabra de Dios muestran la condición en la que estamos en nuestra relación con Dios. Yo no puedo ver un documento que dice perdonado, pero por la palabra de Dios me muestra las características que pasan dentro de mí, si soy perdonado o no. Y eso no tiene que ver con otro, eso me pasa a mí. A mí me va a pasar eso. Cuando yo soy perdonado, automáticamente entraré en desesperación a comer el libro. Ya no por mí, porque quiero que los demás la conozcan. Pero ¿sabe qué actitud tomó? Por el que se le perdona poco, no, nada más. Dios no dice nada malo. Señor, perdóname por esto. Y nada más, dice, el amor es poco. Entonces la gente nada más llega a tan poquito amor por Dios. Por eso decía Jesús que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No desaparecerá, se enfriará. Entonces la gente nada más, su amor de Dios nada más llega hasta ir a la iglesia, debe llevar a la gente a la iglesia o entregarle un folleto. Tómale, ni él lo lee. Tómale. Sí, escúchalo. Ni él lo hace. Pero nosotros entendemos, ¿por qué actuamos así? ¿Así soy? No, así no es la persona. Simplemente está en una condición pecadora. Aunque puede que esté en la iglesia, aunque puede que ya no está haciendo lo errado. Pero cuando una persona es salva, el profeta dice, entrará en desesperación por conocer, por saber, por aprender y por prepararse. Ya no por él, pero por causa de que alguien más se ha ayudado. Cuidará su testimonio, vivirá una vida correcta para que no haya reproche al evangelio. Porque dirá, si yo voy y vivo una vida errada, me van a decir, ¿pero quién me hablas tú? Si yo te conozco. Tú eres esto, tú haces esto, tú haces lo otro. No, es que no me mires a mí, mira a Cristo. Pues si ni tú miras a Él, ¿qué me vienes a hablar? ¿No es cierto? Pero cuando alguien realmente es perdonado, limpiará su testimonio. Le dijeron, tú eres una ramera. Sí lo era. Mira, arruinaste la vida de muchos hombres. Sí, pero anda a ver ahora cuántos matrimonios se han solucionado también. Después que mi vida cambió. Tú eras ladrón, Zaqueo. Sí, pero anda a preguntar a los que le robé cómo las cosas han cambiado. Josías, tú te has perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios te perdonó? Yo le mostró por tu actitud para con el libro. Y si mi relación correcta con el libro me trajo perdón a mí, dijo, yo también quiero que los demás sean perdonados. Vengan, vengan a saber lo que dice el libro. Y la actitud de ellos con el libro iba a traer un resultado sobre ellos. Esa mujer es pecadora por cuanto ha hecho esto. Amó la palabra de Dios. Nosotros muchas veces amamos iglesia. ¿Eh? A veces tenemos hasta tanto aprecio hasta por predicador. Esas son cosas tal vez buenas, pero eso no tiene nada que ver con su perdón. Alguien nos dice que si honras al ungido de Dios, el real ungido es la palabra de Dios. Es aquello a lo primero que usted debe honrar. Las demás cosas son secundarias. ¿Sí? Entonces, por eso vemos aquí cuando decía el profeta en el párrafo 98 que estábamos leyendo del 96 de la edad de Pérgamo,
¿no? Dice, tenían seguro conocimiento del perdón de sus pecados y llevaban el nombre de cristiano como un testimonio de esa verdad. El conocimiento, sabiendo que Dios ha perdonado sus pecados, ¿cuál era el resultado? Dice, el nombre de cristiano la vivían, la llevaban de tal manera, dice, que era un testimonio de que tenían la verdad, su vida. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la evidencia que Dios me perdonó? Su vida automáticamente cambia. Entonces uno nada más piensa que el cambio es que me saca de las cosas tal vez que frecuentaba. Puede que de repente antes iba a ciertas cosas ahí en el mundo y todo y nunca iba a una iglesia, pero ahora voy a iglesia y al Señor me perdonó. No es así, hermanos. Eso es un buen logro, pero aún no es perdón de pecados. Una persona que realmente ha sido limpiado, ha sido perdonado, trabajará arduamente por ser uno con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros a lo mismo, porque ahí está el perdón. Si la gente logra amar la palabra de Dios, usted sabe, salvó un alma de pecados. Si usted logra que la persona ame la palabra de Dios, entonces está logrando lo que lograron aquellos que fueron perdonados. Y usted puede hacerlo, está disponible. Ese es un trabajo que está disponible. ¿Y sabe qué? Hay recompensa de Dios, porque Él dijo, el que trabaja en mi viña recibe salario, entra a los registros de Dios. Nada hace en Dios que sea vano. Pero nada más nos queremos trabajar en cosas naturales porque vemos ganancia ahí. Jesús dijo, haz tesoros allá. Y estos hombres lo hicieron porque entraron al mundo del perdón, al mundo de la libertad de sus pecados. Entonces dice aquí, en esta edad de Pérgamo también hubo gente que llegó a eso, porque hubo uno como Martín, llegó a esa realidad. El profeta lo llama, dice, el campeón de la verdad, a Martín. Por cuanto, dice, trabajaba arduamente, que la gente no ignore la verdad. Sepa la verdad. Entonces todas las demás cosas son secundarias. Nos preocupamos por tener un lugar, por tener asiento. Todas esas cosas son atributos del cristianismo. Son acciones que van con ello. Pero la más grande de las acciones es que usted trabaje arduamente, todos los días, en cualquier momento, por llegar a ser uno, por conocer, como dijo Pablo, lo profundo, lo alto, lo ancho, todo el mundo del misterio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mover a los otros, como Josías movió a los demás hacia el libro, como la samaritana movió a todos los demás hacia el libro. En forma humana estaba en ese día. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo retuvieron el nombre? Alguien que está, ve usted, reteniendo su nombre, alguien que no está deshonrando ese nombre, es alguien que busca una vida cristiana poderosa. Y eso lo logra por la vía del perdón. Porque una vida que no ha sido perdonada no puede ser poderosa en hechos cristianos. No puede tener resultados en el mundo de su fe. Pero una vida que es perdonada empieza a tener hechos poderosos en la vida cristiana. Estamos mostrándolo eso en la Biblia. La Biblia está llena de esos testimonios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando Pablo no era perdonado? Nada más buscaba trabajar para su sistema, los fariseos. Y cualquier sistema que no estaba de acuerdo con él buscaba incluso aniquilarlo. Pero cuando Pablo fue perdonado, ¿se da cuenta cuando empezó a buscar que la gente conozca la palabra de Dios? Mire la actitud de uno que había sido perdonado como Pablo. Primera de Corintios. Capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa era la carga de Pablo, que la fe de la gente sea pura. ¿Se da cuenta? Observe, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, el mismo Pablo enseñando esto. Esa era su carga. Cuando fue perdonado empezó a trabajar por eso. Antes trabajaba por su iglesia, por su religión, tenía una vida intachable. Pero cuando fue limpiado, cuando fue perdonado, mire en lo que empezó a moverse. Lo vemos ahí en Corintios, mire aquí Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué dice? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué la palabra de Dios corre y sea glorificada? ¿Para qué?
y para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es de todos la fe. ¿Por qué dice? Esto es lo que va a atacarse, esto es lo que el diablo va a buscar frenar. Por cuanto para todos, no todos accederán a ese perdón y anhelarán eso. Entonces, en vez de eso, se opondrán a eso. Toda la lucha será que la palabra de Dios no corra. Pero dijo, ustedes orar para que ¿qué corra? No yo, sino dijo, la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuándo la palabra de Dios fue glorificada? ¿Con Zaqueo? Cuando Zaqueo dijo, la palabra de Dios decía, no robarás, yo lo hice. No está para, yo lo hice. Pero ahora la voy a honrar. Considerando, si robé, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuadruplicado debo devolverlo y lo haré. Entonces vemos, ¿no?, la evidencia del perdón. Muy bien. Vamos a avanzar un poco aquí. Decía, conocí... Tenían seguro conocimiento del perdón de sus pecados y llevaban el nombre de cristiano como testimonio de esa verdad. Entonces, conocían y amaban ese nombre, es otra cosa. Conocían y amaban ese nombre, que era sobre todo nombre. Sus rodillas se habían doblado a ese nombre. Sus lenguas habían confesado ese nombre. Escuche, todo lo que hacían, hechos, lo hacían en el nombre del Señor Jesús. ¿No? En otras palabras, todo lo que hacían era de acuerdo a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Se habían afirmado en ese nombre y se habían separado del mal. Por eso, retienes mi nombre. ¿Qué significa? Que habían tomado la decisión de no vivir una vida doble, de no vivir una vida que se llama cristianismo, bien y mal, tibia, ¿no? Más o menos fallando con la excusa. Dios me ama, cierto, Dios lo ama, pero su amor no le va a salvar. Lo que le va a salvar es su decisión de honrar, obedecer y amar la palabra de Dios. Jesús amó al joven rico y no pudo salvarlo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo y no va a salvar al mundo entero. Porque la voluntad de Él es que nadie se pierda. Pero el camino de la salvación, Él vino a enseñarnos cuál es. Y los que operaron, pues ahí tuvieron éxito. Entonces, si habían separado del mal y habiendo tomado su posición, ¿no?, como cristianos, ahora estaban preparados para morir por ese nombre, teniendo la plena seguridad de una mejor resurrección. Entonces nos damos cuenta las dos cosas que toman lugar para guardar el nombre de Dios. Es una vida cristiana poderosa, con hechos, ve usted, que traen a escena el correr de la palabra de Dios. Y todo, y para yo poder hacer correr la palabra de Dios, tengo que tomar una decisión de tener un testimonio. En otras palabras, ¿qué pasaría si yo empiezo a predicar cualquier cosa y luego de pronto me encuentran que mentí, que no es así, que estoy errado? ¿No? Piénselo. Por eso usted se encuentra muchos predicadores aún en el mensaje, ¿no? Sí, hermano, es que yo te mira, recibí el mensaje, luego me engañaron, me fui los truenos, me fue el retorno, me fue a esto, ¿no? Entonces, le van a decir, ¿y quién me garantiza que hoy no ha sido otra vez a lo errado? ¿Se da cuenta que eso se dice? Por lo tanto, usted tiene que tomar una decisión. Nunca más quiero caminar en aquello que puede que sea verdad. Quiero caminar en aquello que esté seguro, bien examinado, que es la verdad. Porque si no, usted no puede ser un verdadero testigo. Porque le van a decir, ¿y quién te garantiza que hoy también no está cerrado? Porque la vez pasada decía que estás bien, ¿y ahora? Entonces tiene que tomar una decisión. Porque una vez que le encuentran que usted dijo algo mal, desde ahí no van a creerle. Que le escucharán es otra cosa, pero que le crean es otra cosa. El profeta le dijo a esta niña, si esta vez yo fallo, te digo algo y fallo, ya no me podrás creerle otra vez. Y puede que estés entre la vida y la muerte, pero ya no me vas a poder creer, porque va a venir a tu mente el bombardeo del enemigo. Si él se equivocó esa vez, ¿quién te garantiza que esta vez no te ha equivocado? ¿Cómo podemos nosotros? Por eso un corazón que es perdonado cuidará su testimonio, operará en sabiduría, buscará ser un buen ejemplo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero yo sé que todo no edifica a los demás. Yo sé que si los demás me ven haciendo algo, eso va a ser un reproche. Yo voy a perder credibilidad. No voy a poder ser uno que, como Josías, como la samaritana, con una decisión, hasta aquí viví una vida errada. Mire, Rab, hermano, vivieron una vida errada, estaban perdidos, estaban llenos de pecados. Sí,
Pero desde ahí en adelante tomaron una decisión: nunca más entrar a lo mismo. De esa manera uno puede retener el nombre, no traicionar su nombre, decidiendo vivir una vida cristiana poderosa. Pero si yo vivo una vida cristiana débil, simplemente lo opuesto es que yo no tengo nada. Como Eva, otra vez he caído del nombre. Dios nos ha dado la opción de su nombre al morir, al pagar el precio en la cruz y resucitar, y luego enviarnos su palabra. Nos ha dado la opción de retener ese nombre. Pero usted puede soltarse de ese nombre otra vez, como le hizo Eva. ¿Cómo? Decidiendo vivir una vida cristiana débil, no siendo un ejemplo, no siendo un testimonio. Y por eso trabajará usted. Por eso ellos lo hacían por su propia decisión. Y usted lo hará estas cosas también por su decisión. Cuando usted entiende aquello, si usted quiere arreglar cuenta con Dios y quiere realmente perdón, el perdón está conectado a hechos que son un testimonio, que son un ejemplo. Entonces usted dice: yo puedo vivir cualquier cosa, pero usted entiende, eso no da testimonio correcto a los demás. Entonces, por amor al resto del pueblo de Dios, ¿no? Piénselo, ¿cuántos de nosotros hemos colaborado para que muchos, ve usted, entren a cosas cerradas? Como jóvenes, ¿cuántos hemos colaborado para que la gente se vaya a los vicios, a tanta cosa errada? ¿No? Como la samaritana colaboró por el errado, pero luego, una vez que Dios lo encontró, dijo: ahora voy a colaborar para lo correcto. Tomó esa decisión y lo hizo. Entonces, eso es la manera de retener su nombre. Ahora, pero hemos visto lo que significa el nombre. Ahora miremos, ve, un poquito más por el tiempo. Las cosas que entran aquí. El párrafo 97. La siguiente cosa para soltarse de su nombre, ¿ve? Es por esto. Párrafo 97 dice: ya para el segundo siglo, estas palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significaban Trinidad. Para muchos, y la idea politeísta de tres dioses había llegado a ser una doctrina en la iglesia falsa. Entonces, no pasaría mucho tiempo hasta que cuando eliminarían el nombre. Entonces, la segunda cosa es que la gente se sale hacia el mundo del politeísmo por doctrina, ¿no? Se suelta del nombre. Miremos entonces en algunas partes de la Biblia aquí. Para terminar este punto, en el profeta Jeremías. Leamos el profeta Ezequiel primero. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Estamos mostrando por la Biblia estas cosas, hermanos, para que usted vea el proceso por el cual las cosas toman lugar. Ezequiel capítulo 36, observe el versículo 16, para que usted vea cómo la gente puede soltarse del nombre, y cuando se suelta del nombre, pues vitupera, deshonra su nombre, ¿no? Dice el versículo 16 del profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 16: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, con sus obras, con inmundicia, de menstruosa fue su camino delante de mí. Contaminó la tierra. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos, conforme a sus obras, les juzgué. Cuando llegaron a las naciones, observe esto, cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿No? Vemos la poderosa vida cristiana honra el nombre de Dios. Pero dice, la gente profanó su nombre. ¿Cómo? Diciéndose de ellos. ¿Cómo se profana el nombre? Diciéndose de ellos: ¿estos son el pueblo de Jehová? ¿Y de la tierra de él han salido? ¿Cómo su nombre fue profanado? Si cuando llegaron esclavos, prisioneros, en miseria, en desgracia, fue una gran deshonra su nombre. Fue su nombre profanado. Es una vida cristiana derrotada. Nosotros tenemos a veces como persona natural, a veces mucho éxito, las cosas le van bien, pero como cristiano, ¿cómo le conocen? Entonces la gente llegó derrotada, fuera de su tierra, y eso profanó su nombre.
Una vida cristiana, ve usted en derrota, en miseria, es una deshonra, es profanar el nombre de Él. Diciéndose de ellos, ¿cómo se profana el nombre? Lo que se decía de ellos. Lo que se dice de usted, honra el nombre o profana el nombre. ¿No? Si usted vive una vida victoriosa, no, definitivamente no todo el mundo va a decir aplauso, ¿no? Está mal, está errado, lo que sea, pero no podrán decir que usted está derrotado, está débil, está caído, ¿no? Pero cuando se decían de ahí un pueblo, dice que fue echado de su tierra, perdió todo, en miseria. Entonces cuando llegaron, dice, se decía de ellos, estos son el pueblo de Jehová. Ese era el pronombre profanado. ¿Qué? ¿Este es cristiano? ¿Ese es cristiano? ¿Te das cuenta? ¿Y de la tierra de él han salido? Entonces dice el versículo 21, pero he tenido dolor. He tenido dolor, dice Dios, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Me ha dolido eso, ver mi santo nombre deshonrado, menospreciado, envilecido. Y con eso ha colaborado la iglesia. Porque hoy, sinónimo de cristianismo, cuando usted le habla a alguien de ser cristiano, automáticamente se pone un poco triste porque dice, uy, voy a dejar mi buena vida, mi alegría, mi gozo y volverme cristiano. ¿No? Se ha profanado tanto el nombre de Dios que el concepto de la vida cristiana es el errado. Decían, oye, eres el pueblo de Jehová. ¿Quieres ser parte del pueblo de Jehová? Ah, ya sé cómo vas a terminar. Le decían a alguien, ¿quieres ser el pueblo de Jehová? No, como tú, no, gracias. ¿Se da cuenta? Esa es la Biblia. Pero ¿sabe qué dice Dios? Solo porque su nombre ha sido profanado. Por eso que en la primera venida de Jesús, que dijo Jesús al final de su ministerio, Padre, glorifica tu nombre. Dijo, la he glorificado en él. Ese nombre que tiene que ver con redención, porque el nombre de Jesús significa Salvador. En otras palabras, ese nombre revela la obra de Dios para regresarnos otra vez al principio. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Hechos 4:12. Y cuando la gente está buscando sacar fuera de escena el nombre de Jesús, simplemente están buscando sacar fuera de escena su salvación. Porque no hay otro nombre. Y la redención termina en la fiesta de tabernáculos. La redención termina, ve usted, en el cambio de cuerpo, en el milenio. Esa es la fiesta de tabernáculos. Y hasta que la redención termine, simplemente es el nombre que necesitamos. Si usted necesita otro nombre, vaya, pues búsqueselo. Pero el nombre para la gente que quiere ser salvo y libre, solo hay uno. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Observe Hechos capítulo 4. Luego regresamos aquí. Hechos capítulo 4. Es la enseñanza que tenía la iglesia apostólica, aquellos que estaban correctos. Dice el Hechos capítulo 4, versículo 12, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simplemente no lo hay. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted se encuentra con ese tipo de pensamientos de que ya necesitamos un nombre nuevo, ¿no es cierto? De que ya somos algo, ya somos esto. Hermanos, el año agrícola terminaba con fiesta de tabernáculos. Y fiesta de tabernáculos es el milenio. Empezó este plan de redención con la fiesta de la Pascua, con la muerte del Cordero. Y luego terminará con fiesta de tabernáculos. ¿Sí? Como hijo. Vino a manifestarse como hijo del hombre, como hijo de Dios, como hijo de David. Pero para todo ello, un solo nombre. Sobre todo nombre. Y no hay otro nombre. ¿Sí? Cuando habla de nombre nuevo, habla, vamos a ver de lo que habla. De lo que significa eso. Es el entendimiento del plan que envuelve ese nombre. Del plan de redención, del plan de salvación. Porque estamos probando que el nombre significaba, ya sea el logro de Dios en esa persona, el logro del bien o el logro del mal. No como nosotros hoy, cambio de nombre, te cambio de nombre. No, no era así allá. Entonces por eso regresamos a Ezequiel 36. Dice, han profanado mi nombre por la clase de vida que viven, todos derrotados. Cuando usted toma la decisión de vivir una vida derrotada, oh Dios, dice, qué desgracia. Eso a mí me da dolor, porque deshonra mi nombre. Sí.
Entonces, dice el versículo 22, por tanto, por eso, di a la casa de Israel, así ha dicho que va el Señor, yo no lo hago por vosotros. En otras palabras, no porque ustedes lo merezcan, pero dice, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, de mi santo nombre. ¿Se da cuenta? Toda la obra de Dios va a ser por causa de su nombre. ¿Sí? Por eso Dios le dice, he retenido mi nombre. Porque el nombre fue deshonrado allá, del nombre cayó la novia. Dijo, lo he glorificado en el novio, en el primer Adán. Pero lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque ese nombre en el principio lo tenían dos, una pareja. Era el nombre de una pareja. Y aquí ese nombre, vino Jesús, lo solo lo tenía él. Pero dijo, otra vez, tenemos la opción de volver a ese nombre. ¿Se da cuenta? Pero tiene que ser glorificado. ¿Qué glorifica su nombre? ¿Qué deshonra su nombre? Por eso lo he glorificado, porque Jesús no vivió una vida débil, no vivió una vida derrotada. Él vivió una vida de conquistador, de vencedor, victorioso. Lo venció todo, absolutamente todo. Entonces dijo, he glorificado mi nombre, pero lo glorificaré. En otras palabras, habrá un pueblo, una novia, una postrer novia, que vivirá una vida victoriosa, de poder. Aleluya. Entonces, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Eso tenemos que entender. ¿De qué es lo que Dios nos llama a salir? Nos llama a salir de una condición de estar profanando su nombre. En otras palabras, llamarme creyente, llamarme cristiano y vivir una vida que da lástima, eso es profanar su nombre. De eso nos llama Dios a salir. De deshonrar su nombre, de profanar su nombre, de vituperar su nombre. Nosotros pensamos el de allá lo vitupera porque él dice no creo. No, el que se llama cristiano, el que se llama el pueblo de Dios y está en una condición de lástima, entonces yo haré una obra, daré una opción. No. Dice el versículo 23, entonces santificaré mi grande nombre. ¿Quién lo santificaba? Gente decidida a vivir una vida victoriosa. Y aquí dice, santificaré mi grande nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Entonces eso, nosotros miramos esta cosa, nos examinamos si hemos vivido honrando el nombre y profanándolo. Según el veredicto de Dios, según nuestro veredicto, podemos decir otra cosa. Pero una persona que es sincera se confronta entre las verdades de la palabra de Dios y acepta el diagnóstico, y mientras esté en la tierra puede cambiar su condición, puede cambiar su realidad. Entonces santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Entonces dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces dice, ¿qué es el resultado que Dios quiere mostrar? Quiere mostrar ante las naciones, quiere mostrar, dice, una vida victoriosa en ellos, en esa gente que profanó el nombre. No profanó el nombre de Dios Zaqueo. Pero a ese mismo Zaqueo que profanó el nombre de Dios, deshonrando, siendo israelita, pero viviendo una vida desobediente, rebelde a la palabra de Dios. Pero cuando Jesús entró, ese mismo hombre honró el nombre de Dios, sujetándose y siendo obediente a la palabra de Dios en sus hechos. La misma samaritana que vivió una vida que profanó el nombre de Dios, pero cuando salió de esa condición, entonces vivió una vida que dio honra al nombre de Dios. El mismo Josías, y así con cada uno de ellos, el mismo Pablo y cada uno. ¿Se da cuenta? Entonces dice, yo haré una obra. ¿Cuál es la opción que tiene el ser humano? Tomar una decisión de una vida cristiana victoriosa. Trabajar por ello, pensar en ello, prepararse para ello. Es la única salida. Y no lo hago por ustedes, no porque ustedes se lo merezcan. No nos merecemos. No lo hago porque ustedes sean importantes, no lo somos. Pero lo hago porque he tomado una decisión: dar gloria a mi nombre. ¿Cómo? Viviendo una vida cristiana de poder. Tal como Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces habrá gente que tomará esa determinación que Dios ha decidido. ¿Sí? Porque hay un programa ya establecido por la palabra de Dios. No es un programa nuevo. Entonces, ¿cómo lo hará? Oh, dice, cuando Dios sea santificado delante de vosotros, en las naciones, delante de sus ojos, de ellos. ¿Y cómo lo hará? Simplemente para mostrarle el proceso que hablamos ayer. Dice el versículo 24, yo os tomaré de las naciones, empezaré a buscar
gente que quiera eso. ¿Se da cuenta? Os tomaré de las naciones, gente esparcida por diferentes lugares. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Así como Dios hizo con Israel en lo natural, así hace con nosotros. El país del creyente es la palabra de Dios, es la tierra eterna. ¿Sí? Entonces, y esparciré sobre vosotros agua limpia, enseñanza, entendimiento. ¿Cómo yo voy a cambiar vuestra condición? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a sacarlos de la condición de estar profanando mi nombre a poder dar honra a mi nombre? Tengo que tomarles, tengo que yo trabajar con ustedes. Y les voy a mostrar lo que voy a hacer, les voy a tomarles, les voy a separar y les voy a empezar a esparcir agua limpia, entendimiento. Y esa agua dice, ¿qué hará? Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y entonces, ¿dónde viene esa limpieza? Nosotros vimos ayer que era en la esfera de la mente. Y cuando está en la esfera de la mente establecido algo, entonces pasa al corazón. Dice, cuando esa limpieza viene, entonces dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? No voy a pensar que se cambie un corazón natural. No, es un nuevo entendimiento. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es eso? Nuevo entendimiento. Es un nuevo entendimiento. Quitaré de vuestra carne entonces el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En otras palabras, volveréis a operar como el real hombre que yo creé. Y el humano, el primer humano de esa nueva raza que se establecerá en la vida eterna, el primero es Jesucristo, el primogénito de todos. Él es el real humano del cual Dios habla. Adán solo fue un tipo, un símbolo, por eso falló. Pero el real humano que Dios dijo haré un hombre a mi imagen y semejanza, ese es Jesucristo. Cuando Dios lo hizo a Adán no dijo nada de él, pero cuando Dios hizo, cuando trajo a escena a Jesucristo, dijo este es mi hijo amado, este es del que hablé, a él oír. Entonces dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hay un proceso por el cual vamos a ser llevados para llegar a esa realidad. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y multiplicaré y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Qué deshonró su nombre? Gente hambrienta, gente en miseria, gente en todo eso. Dijo, yo cambiaré su vuestra realidad. Pero para cambiar su mundo natural, tiene que cambiar su mundo de su espíritu y de su corazón. El mundo del espíritu y el mundo del alma. Vuestro entendimiento. Entonces terminará cambiando el curso de su realidad natural. Dice el versículo 31. Y cuando eso ocurra, dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es una persona que Dios ha librado. La persona, ¿se da cuenta? Pero una persona que Dios no ha librado, oh, la gente dice, me da vergüenza, hermano, lo que he hecho, pero les voy a contar. Usted no cuenta algo que le da vergüenza. Les voy a contar, yo era ladrón, yo era esto, yo era lo otro. Aleluya, para gloria de Dios, hermano. Semejantes blasfemias, ¿no? Pero así no dice qué pasará. Hay que estar avergonzada aún de uno mismo por haber vituperado el nombre de Dios. Y aquello que hablemos es aquello que satisfacerá nuestro deseo. Dice el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien y avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová, al día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Entonces ahí es donde podremos nosotros volver a la fe de los padres, cumplir el propósito por el cual Dios envió este mensaje, ¿no? Entonces dice, la tierra asolada será labrada, el lugar, en el lugar de haber permanecido, dice, asolada a ojos de los que pasaron, dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Este hombre, esta mujer que era una ramera, mira ahora, hablando de las maravillas de Dios, moviendo a la gente a la palabra de Dios. Este Zaqueo que era un ladrón, una tierra asolada, ahora operando la palabra de Dios. Eso dirán, dice, yo lo conozco. Mira, pero
qué, pues, hermano? Mira cómo era, mira ahora cómo es. Dice Dios, eso es la glorificación de su nombre. Eso es la honra a su nombre. Una vida de poder, ¿no es cierto? La siguiente cosa es el entendimiento, ¿no?, de la deidad. Y es ahí donde vamos a mirar. Cuando la gente empezó a sacar el concepto, ¿ve?, de un solo Dios, y empezaron a establecer y a dar como sentado que la vida cristiana está basada en un Dios trino, cuando la palabra Trinidad ni existe en la Biblia, pero lo dieron por hecho. ¿Cuál era el objetivo? Sacar fuera de escena la idea de un solo Dios y entrar al politeísmo. ¿A través de qué lo hicieron? A través de maestros. Y es aquí donde vamos a leer un poquito, vamos a ocuparnos. Estamos avanzando porque el tiempo está, pero Jeremías 23. Son dos cosas, ¿no? ¿Cómo retener, cómo honrar su nombre? Pues, hermano, con una vida victoriosa, con un cambio total en su vida, pasando de un ciclo como Noé, ¿no? Pasó de un mundo a otro mundo, vivió en dos mundos. Igual, el ser humano, usted ha vivido en un mundo, pues, donde simplemente era deshonra su vida al nombre de Dios, pero puede pasar a un mundo donde será, ante los ojos, dice, de las gentes, gloria y honra al nombre de Dios. Jeremías capítulo 23. Observe cómo toma lugar estas cosas. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno de Jehová? ¿Se ocultará, dice alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, ese es el entendimiento que tenemos que tener. Nosotros podemos aparentar ante la gente, pero cuando nos venimos a la vida cristiana, estamos frente a un Dios que sabe todo lo nuestro, ¿sí? Entonces, dice esto. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Yo soñé. ¿Se da cuenta? Hermano, yo soñé, yo pienso, el Espíritu me está revelando, tratando de hacer creer a la gente que la palabra de Dios está fluyendo de ellos, ¿no? ¿Cómo se saca fuera de escena el nombre y se deshonra el nombre? ¿Sí? Vamos, estamos viendo estas cosas. Entonces la gente dice, empezó, los profetas empezaron a predicar, pero basando como que yo soñé, ¿no? Dios me dio a mí, Dios me reveló, Dios me mostró. Entonces dice, ¿ve?, dice, no soñé, soñé, dice el versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? En otras palabras, ¿hasta cuándo la gente tolerará una predicación que nada más viene de la idea y del pensar y del tal vez buen deseo del predicador? ¿Hasta cuándo la gente aceptará una predicación que nada más sea un consejo humano y no ve usted verdades vindicadas y contenidas en la palabra de Dios? Cada cosa que un predicador diga, usted tiene derecho de exigir que le muestre dónde está en la escritura ese énfasis. Pero dice, ¿cuál era lo que pasó? Dice, yo he oído, ¿sabe qué está pasando? Lo que va a terminar con la deshonra del nombre. ¿Cómo va a entrar el politeísmo? ¿Cómo va a entrar el politeísmo? Empieza así. Cuando la iglesia empieza a aceptar predicadores o profetas que nada más empiecen a predicar lo que yo siento, lo que yo pienso, el Señor me revela, el Señor me muestra, ¿no? Usted dice, hermano, ¿dónde está el mensaje? No todo tiene que estar, es que estamos predicando misterios porque no están. Y bueno, tantas ideas que puede surgir, ¿no? Pero mire lo que está hablando este profeta Jeremías. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? ¿Cómo vino a ello, no? Que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón. Es una unción que viene y es aquello de lo que debemos cuidar. Por eso cuando usted ve, eso es una plaga, nada más toma un poquito de la palabra de Dios y luego surge conmigo. Porque hermano, y porque esto, y porque nosotros, y porque yo, y porque nosotros. No le conviene ni a la persona ni a usted estar en ese mundo, ni como oyente ni como el que habla esas cosas. ¿Sí? Debemos aprender, dijo Pablo, a edificar la fe del pueblo de Dios estrictamente en la palabra de Dios, no en idea ni en sabiduría humana. Entonces,
Dice el versículo 27, no piensan cómo hacen, cuando ellos hacen eso, cuando enfatizan nada más en su propio concepto, en sus propias ideas, no lo basan su predicación en lo que está escrito en la palabra de Dios, en la revelación de los siete sabios. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de qué, de mi nombre. ¿No? ¿Cómo es que el pueblo se olvide del nombre? ¿Cómo es que el pueblo termine bajo otro nombre? A través de la predicación. ¿Sí? A través de la doctrina. Entonces, no hacen, ¿cómo hacen? ¿Acaso no ven? Dicen, no piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? ¿Con qué? Con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. Hermano, es que yo soñé esto, es que el Señor me mostró esto, es que el Señor me reveló esto, es que el Señor me inspiró esto, es que el Señor me ha dado una palabra profética para ustedes. ¿Cómo viene la gente a salir del nombre, a deshonrar el nombre y entrar en politeísmo? A través, dice, del que el predicador deje que en su corazón baje confianza en sí mismo, que su prédica y su sermón para la gente va a estar basada en lo que a él le viene, en lo que a él se le ocurre. Y es algo de lo que usted y yo debemos cuidarnos, porque esas unciones van a venir a buscarlo a usted, para que nada más dice, hermano, ven para predicar, el Señor te ama, mire, Él quiere salvarte, Él quiere esto. Y usted empieza a hablar cantidad de cosas, pero no lo puede basar en la palabra de Dios. Tiene idea que están, tiene idea que dicen. Empieza a perder el ser cuidadoso para presentar la escritura tal como está escrita, en la misma énfasis, en la misma dirección. Pero no piensan que cuando ellos hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Entonces el profeta dice, ¿qué pasó cuando los predicadores empezaron a predicar esas cosas? Para la segunda edad, ¿qué dice? Se perdió el concepto de un solo Dios. El nombre de Jesucristo terminó siendo sacado fuera de escena, y se estableció un concepto que hasta ahora está en todo el mundo: la Santísima Trinidad. Y el nombre de Jesucristo ha sido relegado a un segundo plano. ¿Se da cuenta? Si vamos a bautizar, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se perdió el nombre de Jesucristo como el único medio por el cual se obtienen las promesas de Dios. Pero fue a través de líderes que empezaron a predicar de su propio corazón. Como no estudian, como no leen, como no son uno con la palabra de Dios, como no han sido perdonados. Entonces, si tengo que ser predicador y tengo que predicar, entonces, ¿qué voy a predicar? Lo que se me venga a mí. Señor, revélame tu palabra, úngeme, Señor, úngeme como el Espíritu Santo, habla aquí al pueblo. Y después que terminan, el Espíritu Santo nos habló, hermanos. ¿Cuándo creen que el Espíritu Santo nos habló? Y la gente, sí, el Espíritu Santo nos habló en el púlpito. El Espíritu Santo siempre hablará lo que está escrito en su palabra de Dios. Y cuando un predicador predica cosas basadas en su confianza en sí mismo, eso no es Dios, es la evidencia de un corazón que no ha sido perdonado. Eso debemos entender. Queremos el bien para cada predicador, el bien para cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, estas son las cosas que deben ser entendidas. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías era el mismo que vivió en los días de Josías, cuando el libro fue hallado. Y Jeremías es el que vive justo antes de que Babilonia llegue a ser el primer imperio mundial. Y hoy está profetizado que Babilonia volverá una vez más en la gran tribulación. Pero justo antes está Jeremías con este entendimiento. ¿Que dónde está el problema? Se está deshonrando el nombre por la vía de la predicación. El nombre está siendo olvidado. ¿Pero cómo lo han logrado? Dice, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cuando se pierde el entendimiento del nombre, ¿no? Del nombre de Dios, el nombre de redención, ¿no? Y se empieza a jugar con ese. Es una doctrina con la que usted no debe jugar. Si hay una doctrina con la que usted no debe fallarle al 100%, es con ese. Porque si usted ahí falla, ahí no está seguro. Si ahí no está seguro, listo, terminará en idolatría, terminará en politeísmo, terminará con otras ideas. Que tal vez hay un nombre nuevo, que tal vez es William Branham el nombre, que tal vez, bueno, tantas cosas. Y simplemente se acabó la opción. Porque una vez que uno cae, Dios nos ha dado la posibilidad de otra vez retener el nombre. Pero si caemos de ahí, ¿a dónde más? Ya no hay más promesas. Entonces, eso es lo que uno debe mirar por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 28. El profeta que tuviera en sueño, cuente el sueño, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. En otras palabras, dice, aprendan a separar. Digan, hermano, yo le voy a contar mi sueño, pero eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así díganlo. Pero no dice, hermano, yo soñé y el Señor me habló y me dio palabra para ustedes. Se lo mezclan ahí. Entonces, si quieres hablar tu idea, pero di, esta es mi idea de un hombre pecado, nuestra vida cristiana, la palabra de Dios y solo la palabra de Dios.
es ahí donde usted va a ser beneficiado. Y su entendimiento del nombre va a estar correcto. Jamás va a que se cumpla. Dice el versículo 29. ¿Qué no es mi palabra fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Me quiere decir que mi palabra no tiene poder? ¿No tiene poder para cambiar las cosas? No es cualquier cosa mi palabra. Es fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Sabe qué dice? Lo que hablábamos. Nada más la gente empieza a creer todo aquello que ve a los demás. Entonces, ¿cómo es? Hermano, ¿qué predica la gente? Lo que lo oyó a otro predicar. No se va y examina la palabra de Dios. Si lo que oyó es escritural, no. Oye, me gusta ese sermón, toma nota, voy a predicarlo a mi iglesia. ¿Sí? Es el hombre aprendiendo del hombre, pero en realidad en la vida cristiana Pablo dijo, no tengo que aprender del hombre. Dice, lo que yo recibí, observe, ahí en Gálatas. Capítulo 1. Dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Para Pablo era claro eso. Pues dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es la clave. Y es tan terrible, ¿ve usted? En cuanto a la palabra de Dios, predicar cosas que no van con la palabra de Dios, que puede pasar 100 años y sigue siendo la verdad, 1000 años, sigue, lo que Pablo predicó, han pasado 2000 años y sigue siendo la verdad. Porque para él era claro, si yo escucho a un hombre y no lo veo en la palabra de Dios, sigue siendo palabra de hombre y no la tomo. Yo no aprenderé nada, algo que solamente salga de un hombre. Tengo que verlo, que lo que ese hombre dice sale de la palabra de Dios, si no, no lo acepto. Esa es la clave de aquellos que volverán a hacer la honra y la gloria del nombre, no la vergüenza del nombre de Dios. La deshonra del nombre de Dios, ¿no? Entonces, Pablo hablaba estas cosas. Decía el versículo 6 de Gálatas 1. Estoy tan maravillado de que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más y aún nosotros, escuche, más y aún nosotros. O un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Es tan terrible. Ve usted traer un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. Es una maldición terrible que puede tomar lugar. Pablo lo sabía, por eso decidió, y él era bien sabio, conocía de todo, pero decidió que la fe de la gente esté estrictamente basada en la palabra de Dios. Entonces Dios dice en los días de Jeremías que la plaga que ha sucedido es que la gente nada más aprende, él aprende del hombre. Lo que ven hacer, la gente lo hace. Y usted y yo debemos tomar una decisión. Si yo voy a ser cristiano, voy a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para investigar cómo debo vivir mi vida como cristiano. Lo que hago, lo que pienso, cada cosa en lo que yo hago, yo quiero saber qué dice la palabra de Dios de eso. Pero cuando nada me ocurrió una idea, digo, yo lo hago, esto lo voy a hacer de esta manera. Y esto yo lo voy a hacer de esta manera. Y cada uno toma su propia decisión de hacer las cosas a su manera. Termina en politeísmo. Termina fuera de la revelación del nombre. Porque el nombre de Dios tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver con la revelación. Con el misterio de Dios. Y lo voy a mostrar eso en el mensaje, ¿ve? Entonces, cuando volvemos allá rápidamente a Jeremías, Jeremías capítulo 23 que estábamos leyendo, decía el versículo 30. Entonces, yo estoy contra los profetas que dicen, porque aquí yo estoy contra los profetas. Dice Jehová, que hurten mis palabras cada uno de su más cercano. No, ellos no se van a estudiar. Hermanos, hay mucha pereza en los predicadores en realidad. No, tengo 30 años de predicador, ¿no? Si hablábamos con alguien, hermano, pero ¿qué dice el profeta aquí en los sellos? ¿Qué dice? No, es que yo no sé leer, soy ignorante. Y las sabidurías del diablo. ¿No? Entonces, ¿qué predicas entonces? Lo que me viene. Y a eso lo llaman, lo que el Señor me da, que predique. ¿Podrá Dios darle algo fuera de su palabra? Dios está reprochando con Jeremías eso. ¿Eh? Dios está diciendo, no debe, ni lo que sea a ti. Por eso dice, lo que se les ocurría, lo que ellos soñaban, lo que se imaginaban o lo que escuchaban a otro.
pero no iban a leer, no iban a trabajar para que su entendimiento sea limpio, sea puro, sea 100% escritural, para darle a la gente una verdad. No iban a trabajar por ello. Entonces, dice aquí, estoy contra los profetas que hurtan las palabras, dice mis palabras, cada uno de sus más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. La otra actitud tremenda que la Biblia profetiza que tomará lugar, ¿no? El predicador nada más buscará predicar sermones muy suavecitos, muy hermosos, muy consentidores, ¿no? Para mimar, como un hijo que se porta mal. Le dicen, tu hijo ha robado, no se preocupe, ya yo me soluciono, tenga cuánto cuesta su carro, yo le pago. Hijito, no hagas eso, vuelta así, papá, y luego se va. Nada más escondiendo los errores del hijo, ¿no? Dice, esos son los predicadores así, viendo que la gente está mal, viendo que la gente no tiene la evidencia de un perdón. Pero igual, dice, diciendo igual, hermano, usted es salvo, usted se va en el rapto, usted va a entrar a la vida eterna. Dice, endulzan su lenguaje. Y dice, yo estoy contra eso. Hay que decir la verdad. Pablo dijo, si busca agradar a hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ve? Hay que decir la verdad. Entonces, dice el versículo 32. He aquí, dice que va. Yo estoy contra los profetas que sueñan, que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con lisonjas. Oh, yo no le envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué pasa con una predicación basada en el concepto humano? Hermano, usted puede estar 20 años, 30 años escuchando esa predicación, pero no va a haber ningún cambio dentro de usted. Solamente tendrá fuerza para sujetarse al sistema de iglesia, de tal vez de congregarse, de no faltar a los cultos, de tal vez, bueno, hacer cosas para la iglesia. Pero no habrá el cambio en usted de un real hijo de Dios poderoso en su testimonio, en su entendimiento, no habrá eso. ¿Cuál es cuál es la culpa de eso? ¿Cuál es la causa, la consecuencia, la causa que trae esa consecuencia? La predicación, que nada más está enfatizada en la prudencia del predicador, en la sabiduría, en el entendimiento, en el concepto, en el sentir, en la imaginación del predicador. Trae a escena esas cosas, trae a escena politeísmo. ¿Sí? Entonces, cuando volvemos rápidamente, uy, estamos bien avanzados en el tiempo. Al párrafo 97 de la Edad de Pérgamo, decía, párrafo 97 de la Edad de Pérgamo. Gloria al Señor. Dice así entonces. Ya para el segundo siglo, estas palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, significaban Trinidad para muchos. Y la idea politeísta de tres dioses había llegado a ser una doctrina en la iglesia falsa. No pasaría mucho tiempo hasta cuando eliminarían el nombre. Como ciertamente fue el caso de esta edad. En su lugar, en su lugar del nombre, los títulos del único Dios grande serían sustituidos por el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Los títulos sustituirían al nombre del Señor Jesucristo. Mientras que la mayoría apostataron y aceptaron una Trinidad y bautizaron empleando los títulos de la Deidad. El rebaño pequeño todavía bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Y así retuvieron la verdad, estos que retuvieron su nombre. Entonces dice el párrafo 98. Con tantos que deshonraron a Dios, partiéndole en tres dioses, cambiaron su afable nombre por títulos. Uno se podría pensar, si las señales y prodigios eran sinónimos con tan grande nombre, y si todavía estarían entre el pueblo, ciertamente, ¿no? Entonces dice, ¿qué es? Cuando uno nada más el nombre de Dios se deja fuera de escenas, fuera de importancia, deberíamos preguntarnos si era el nombre de Dios, el entendimiento correcto del nombre de Dios, el entendimiento correcto de un solo Dios, el que traía a escena el poder a la iglesia, ¿no? O puede venir de otra manera. El profeta dice, ciertamente aquellas señales fueron manifestadas, ¿ve?, poderosa y maravillosamente, aunque no en la vid falsa. Hombres como Martín fueron grandemente usados y Dios testificó de ellos por medio de señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Aquel nombre todavía era efectivo, como siempre ha sido y siempre será, donde los santos le honran a él por medio de la palabra y de la fe. Toda la gloria, todo el poder y la salud de la vida cristiana es que su entendimiento sea correcto acerca del nombre. Y es aquí donde vamos a leer un poquito rápidamente, porque ya no
Vamos a batizar mucho, ¿por cuánto? Estamos ya fuera del tiempo. Pero voy a leerles aquí en el primer sello. En el libro de los siete sellos, el primer sello. El primer sello. Párrafo 283 del primer sello. Porque a veces hay tantas ideas, ¿no? Que el nombre nuevo y que todo. Y hermanos, eso a veces nos da un poco, lo sacude a uno. Si no tiene un fundamento escritural, si no conoce la palabra de Dios, porque le vienen con tantas ideas, ¿no? Pero miremos por la palabra de Dios, ¿de qué se trata? Párrafo 283 dice: y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él era Redentor, correcto. Pero cuando conquistó la muerte y el infierno, lo venció y ascendió a lo alto. ¿Cuándo venció la muerte? 2000 años atrás. ¿Cuándo ascendió a lo alto? ¿Cuándo se levantó? 2000 años atrás. El domingo de resurrección. ¿Y cuándo ascendió a lo alto? En Hechos 1. El mismo Jesús que han visto subir. Entonces, observe, dice. Cuando uno lo lee mal esto, rápido surge la idea de un nombre nuevo, diferente al nombre de Jesús. Pero dice, Jesús, un hombre sobre la tierra, Redentor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él era Redentor, correcto. Pero cuando conquistó la muerte y el infierno y los venció y ascendió a lo alto, entonces recibió un nombre nuevo. ¿Sí? Recibió, dice, un nuevo nombre. Jesús se fue por 2000 años, ha estado ahí, y luego sale del altar para abrir los siete sellos. Cuando está hablando de un hombre nuevo, está hablando, ve usted, que cambió de hijo del hombre a hijo de Dios. Cambió su oficio. Y por las edades de la iglesia ahora fue, ¿qué? El intercesor, como dice Pablo, el mediador entre Dios y los hombres. Luego, después de esos 2000 años de siete edades de la iglesia, cambia otra vez a hijo del hombre para revelar los siete sellos. Y luego cambia a hijo de David. Porque el nombre tiene que ver con el ministerio de Dios en tiempo presente. Pero rápidamente, cuando no entendemos el lenguaje de la Biblia, pensamos, hay otro nombre, ¿qué nombre habrá recibido? Dice, ¿cuándo recibió su nombre nuevo? Cuando ascendió. ¿Te da cuenta? Entonces, conquistó la muerte, el infierno, lo venció a lo alto, entonces recibió un nuevo nombre. Y esa es la razón por la que la gente grita y hacen tanto ruido y no reciben nada. ¿Por qué? Porque no entienden, dice, el misterio del nombre. Entonces, cuando nosotros recibamos un nombre nuevo y se van y luego terminan una vida tan errada, ¿por qué? Porque no se entiende lo que es el nombre. El nombre es, ¿se da cuenta? El desenvolvimiento del misterio de Dios, la vida de Dios, porque el nombre hablaba de la vida que se movía en Jacob. De eso hablaba el nombre de Jacob. ¿Sí? El nombre de los hijos de José hablaba de la vida que se estaba desenvolviendo en la vida de José. El nombre tiene que ver con la vida. Y cuando cambió, ciertamente cambió de nombre, porque cambió de ministerio, de hijo del hombre, hijo de Dios. Intercesor por 2000 años. Pero no está hablando un cambio de leímos en Pedro, cuando dice Jesús ascendió. Y en Hechos 4, Pedro dice, después que Jesús ascendió, no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Este Jesús, no hay otro nombre. Este Jesús de la piedra rechazada por vosotros, los edificadores. Entonces, ¿sabe qué sigue diciendo? Párrafo 284. Será revelado en los truenos. Ahí se ha revelado ese nombre nuevo. ¿Ven? Noten los misterios. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar la iglesia, para que le dé poder. ¿Qué le daba poder, dice el profeta, en la edad de Pérgamo? Recuerde que el libro de las siete edades de la iglesia fue escrito después de la apertura de los siete sellos. El libro de las siete edades de la iglesia salió en 1965. Los siete sellos fueron abiertos en 1963. Y en el 65 nos empieza a hablar lo que es el nombre, después de la apertura de los siete sellos, ¿no? Y toda la gente esperaba otro nombre, diferente al nombre de Jesús. ¿Cómo puede haber otro nombre si es el único nombre para completamente sacarnos de regreso a la eternidad? Pero está hablando nada más de cambio de oficio. ¿Sí? Entonces, será revelado en los truenos, ¿ven? Noten los misterios. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar la iglesia. Ustedes saben eso. ¿Se da cuenta que ese nombre tiene que ver con el cambio de la iglesia? Entonces el profeta dice, ¿cuándo cambiaré la iglesia y volvería en poder? ¿Cuándo? Leímos ahí en la de Pérgamo. ¿Ve?
Cuando aquel nombre, dice, todavía era efectivo, como siempre ha sido y siempre lo será, donde los santos lo honran a él por medio de la palabra de Dios. Como Martín, como los demás, produjeron los mismos resultados. ¿Por qué? Porque entendieron cuál era el nombre. Entonces, tiene que haber algo para cambiar la iglesia. Ustedes saben, tiene que haber algo. Noten, ninguno conocía sino él mismo. Ahora noten, ¿ve? Ninguno conocía sino él mismo. Párrafo 289 del mismo primer sello. El mismo primer sello. Pero Cristo si tiene un nombre, ¿cuál es? El Verbo de Dios. No, pero que no era Jesús. ¿No? ¿No es Jesús Salvador? ¿No es la palabra Salvador? Pues el Verbo de Dios, eso es lo que es. Porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, ¿ven? Y este jinete no tiene nombre, el jinete de Apocalipsis 6. Pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Eso es lo que él es llamado así. Ahora, él tiene un nombre, ¿ve? Que nadie conoce, pero es llamado el Verbo de Dios. Muy bien. Ahora leamos en el 65, ya, después de la apertura de los siete sellos. Ahí están abriéndose los sellos. Cuando se abrieron los siete sellos, ¿no? Vamos a ver lo que dice de estas cosas. El único lugar provisto por Dios para la adoración. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Cuando uno pierde el entendimiento de lo que es el nombre y se deja, ve usted, jalar por esas cosas de que tal vez ya no es Jesús, es otra cosa, ¿no? Y es una línea poderosa que por ahí salió, que el nombre es William Branham, ¿no? Y la gente se fue, simplemente se fueron a la desgracia, se fueron al politeísmo. Filipenses 2 es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún bajo la tierra. Párrafo 162. Párrafo 162 del único lugar provisto por Dios para la adoración. Escuche esto. El Hijo siempre toma el nombre de su Padre en todo caso. Él viene a la tierra yo vine a la tierra en el nombre de un Branham, dice él. Porque mi Padre era llamado Branham. Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. ¿Desean tener la cita? ¿En dónde está eso? San Juan 5:43. Recuerde que los siete sellos se han abierto. ¿Ve? Se ha revelado el misterio contenido, ve usted, en esos siete truenos. Es alguien que ha visto el misterio revelarse. Mire lo que habla del nombre. Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. San Juan 5:43. Entonces dice, el Padre puso su propio nombre. Entonces el Padre puso su propio nombre, el cual es Jesús. Ya se reveló, ya está revelado el misterio, está abierto. El cual es Jesús en su Hijo. Y Él es el camino, y Él es la puerta, Él es la casa, Él es a donde Dios escogió poner su nombre. Dios nunca puso su nombre en mí. Ahí está. Dios nunca puso su nombre en mí. Él nunca puso su nombre en la iglesia. Sea metodista, bautista, católica, cualquiera que sea. Mas colocó su nombre en Cristo, el Emmanuel ungido. Y el nombre está en la palabra. Porque hemos probado, el nombre tiene que ver con la obra de Dios, con el misterio de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nombre nuevo? El entendimiento de la palabra de Dios. La revelación del misterio de Dios. El nombre está en la palabra. Porque Él es la palabra. Amén, dice. Entonces, ¿qué es Él? La palabra, escuche, la palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. La palabra interpretada, la palabra revelada, la palabra dada a conocer de ese día. Esa es la manifestación del nombre de Dios. ¿Ah? Ese es el nombre nuevo. El misterio de Dios. La palabra manifestada es la interpretación del nombre de Dios. Con razón, dice. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, le dijo a Pedro. Mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. ¿Quién soy yo? Y sobre esta piedra edificaré mi lugar de adoración, su iglesia. Y las puertas del infierno no pueden arrebatar esto. Amén, oh iglesia del Dios viviente, párate firme sobre este fundamento en Jesucristo solamente.
Usted puede entonar el himno, pero si no se encuentra en Cristo la palabra, entonces usted está en arena movediza y sin seguridad. Pero es sobre esta piedra, sobre mi palabra. El párrafo 79 del mensaje, el lugar escogido por Dios para la adoración. Estamos mostrando el entendimiento que tenía acerca del nombre después que los siete sellos fueron abiertos, después que los siete truenos fueron hechos claros, cuando los siete sellos fueron abiertos por el profeta. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre? ¿Dónde estaba el nombre? ¿Se da cuenta? Por eso dice, has retenido mi nombre. En otras palabras, no se dejaron sembrar de politeísmo, no se dejaron sembrar de otro concepto aparte del de Jesucristo. Se pararon firmes en lo que ya estaba escrito en la Biblia. Su concepto era claro de un solo Dios. No se dejaron llenar de la idea de trinitarismo, porque eso no está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Pero hoy tiene éxito esas cosas y en el mensaje. ¿Por qué? Satanás trabaja arduamente para que la gente ignore la palabra de Dios. Pero usted trabaje. Si es que alguien es perdonado, por eso mostramos, el que es perdonado trabaja arduamente por ser uno con la palabra de Dios, por conocerla, por entenderla, para que de esa manera su entendimiento sea correcto, sobre todo acerca del nombre. De esa manera él nunca puede ser resultado, nunca puede ser derrotado, y los resultados gloriosos y de poder que deben producirse en la palabra de Dios se producirán. Párrafo 79. Ahora noten, ni una sola palabra de las sombras falla, ni una sola palabra de la sombra ha fallado. Todo tipificó perfectamente. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración, y el nombre de Dios le es dado a Él. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración, y el nombre de Dios le es dado a Él. Él es la palabra de Dios, y Él es el nombre de Dios. Él fue la palabra hecha carne, Él fue la palabra de Dios, el Cordero de Dios, nombre de Dios, y fue Dios. Eso es lo que Él fue, el único lugar escogido para la adoración. Eso es lo que preguntó la samaritana. ¿Dónde está? ¿Dónde es la adoración? En espíritu y en verdad. Y la verdad tiene que ver con el nombre de Dios. Por eso, todo pidieres en mi nombre. En otras palabras, todo lo que tú pidieres, entendiendo mi palabra, simplemente, porque ese es el nombre. El entendimiento de la palabra de Dios es el nombre. Por eso decía en la escritura anterior que leímos, ¿no? El nombre que era la palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Y ese es aquello, ve usted, que se desvirtuó ese entendimiento. Entonces, cuando no entendemos esas cosas, simplemente el poder se desactiva. Y la gente empieza a anhelar una vida cristiana gloriosa, pero no puede activarla. ¿Por qué? Por malos maestros que empezaron a enseñar lo que se les ocurrió. A alguien se le ocurre, oye, cuando lo... Y leen mal esta escritura del primer sello. Mira, un nombre nuevo, después, él cambiará de nombre. Pero dice, ¿cuándo cambia? Cuando asciende a los cielos, cuando venció la muerte. Se abrieron los siete sellos y el profeta sigue hablando. ¿Cuál es el nombre, el único nombre? 2000 años después. ¿Se da cuenta? ¿Qué es, hermanos? Un entendimiento de la verdad establecida por Dios para caminar en ella. Entonces vimos estas tres cosas. Hemos acelerado para mostrar estas tres cosas, ¿no? Vimos que era: conozco tus obras. ¿Cuál era lo siguiente? Has guardado mi nombre. ¿Sí? Y bueno, si Dios permite, queda pendiente, no has negado mi fe. ¿Sí? Y continuamos más adelante en estas cosas. Pero por el tiempo, tal vez hermanos tengan que viajar, y bueno, los demás disfrutar el compañerismo. Vamos a parar aquí y vamos a orar. Que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos de los diferentes lugares, de los diferentes países. De la manera, los hermanos presentes aquí, vaya y con la escritura siga trabajando. Que Dios honre en gran manera la fe de cada uno de los creyentes y el anhelo de agradar a Dios. No deje de trabajar en la escritura. Que Dios lo bendiga grandemente. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias en este momento por estar, Señor, reunidos con nuestros hermanos, fijando nuestra atención, nuestro interés en las verdades de tu palabra, para recibir de ella la luz en la esfera de nuestro entendimiento, que ilumine todo nuestro ser, para que de esa manera, Señor, sepamos por dónde estamos caminando y sobre qué estamos, Señor, caminando. Gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Seguirá, Señor, produciendo resultados para bien en la vida de cada uno de los creyentes. Que puedan cada uno de ellos anhelar una revelación más clara, más amplia, más nítida, de una manera personal. Y es ahí donde no nos fallará, Señor, en responder a ese anhelo, a ese clamor, el Espíritu Santo. Por cuanto cuando Él venga os guiará toda la verdad.
os enseñará todas las cosas. Señor, a eso nos encomendamos cada uno de tu pueblo, Señor. Suplicamos en gran manera, Señor, por cada uno de tus hijos, tu cuidado, tu protección para ellos, y que en su corazón siempre estén anhelando, Señor, una actitud correcta con respecto a su condición de creyente, Señor. Y de esa manera, pues tú te agradarás de ellos. En el nombre de Jesucristo también oramos y te damos gracias por todos nuestros hermanos a través de los diferentes países que pueden invertir su tiempo, Señor, para fijar su atención, su interés y su expectativa en esta reunión. Gracias por todo ello y que tú recompenses en gran manera a todos ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. Invitamos a nuestras hermanas mayores que tienen un cántico, nuestra hermana Patricia y las demás. Por mientras voy compartiéndoles en el mensaje Presumiendo del año 62, el 8 de abril, el párrafo 21. Usted tiene que tener una batalla. Si todo se vuelve relajado, pues ¿qué estaría venciendo? Y ellos han vencido por medio de la palabra de Dios y el testimonio de ellos, la sangre de Cristo. Usted tiene que vencer algo y tiene que enfrentar algunos obstáculos. Y la gente diferente y que pelea con usted y lo llama santo, rodador y demás, eso ha de presentársele, porque es una prueba. Y si no ha recibido eso, entonces ni siquiera está en la batalla. ¿Para qué uno se unió a la iglesia? ¿Para qué se unió al ejército y recibió entrenamiento? ¿Para holgazanear, vanagloriarse y andar por las calles y presumir? Así es como actúan algunos cristianos que quieren ser admirados. No van a admirarlos, lo van a despreciar, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Desenvainen la espada, corten todo hasta liberarse y sigan avanzando. Aleluya, Dios los bendiga, hermanos. Pueden pasar nuestras hermanas. Con este cántico finalizamos el servicio.